Hola, hola, muy buenas a todos y bienvenidos a esta retransmisión de este duelo entre el campeón del mundo, Magnus Carlsen, y los mejores talentos del mundo que le retan en este duelo de Blitz. Y tenemos el lujo de estar con el gran maestro israelí, Arthur Kogan. Arthur, ¿qué tal? Hola, Divis, ¿cómo estás? Un placer estar aquí contigo y con esta grande audiencia. Muchas gracias a ti por estar. Artur es uno de los entrenadores de este programa y tan bonito que es el Challenger Tour. ¿Qué tal? Bueno, buen comienzo además, ha tenido otro equipo, ¿no? Sí, fantástico. Muy contento, ¿no? Porque ganar a un equipo con Kramny, Gelfand de entrenadores, ¿qué puede ser mejor? Todo bonito. Bueno, ya nos dará tiempo a hablar de todo el buen trabajo que se está haciendo ahí con los chavales. ¿Quién es tu grupo, de hecho, de chavales, justo? Bueno, yo tengo a Kemmer, el famoso alemán, niño alemán, uh-huh. Tengo a Liang y a la campeona del mundo juvenil, Shuvalova, Polina. Ajá. De Kemmer me encanta que tiene, es un luchador, tiene mucho carácter, ¿no? Aparte de mucho ajedrez, me gusta que se le nota que tiene ese gen de los campeones que a veces se nos entrena, ¿no? A veces se llega de fábrica. Claro, claro. Esta mala leche que tienes que nacer con... Sí, si no... Y se le nota. Oye, que empieza la primera partida contra Sugi Nehr, jugador de 2-4-59. Cuidado que la pilla desprevenida, ¿no? Porque veo que ha hecho 4 hace un rato. Acaba de hacer siciliana Magnus. Y ahora si te corre el reloj, ahí está. Magnus ya va a sacar una pelicana en la primera, ya su repertorio. Ni bromas aquí con los chavales. Claro, claro. Debe tomarlos en serio, ¿ah? ¿Eh? Todos son duros, todos muy luchadores y muy motivados. Sí, además yo creo que a Magnus, así de primeras, conociéndole, le va a hacer ilusión intentar hacer el pleno, ¿no? Lo va a intentar el tío. Seguro. Sí. Y mira además Fair Play, ha dejado 30 segundos para igualar con ella. Sí, buen detalle, ¿eh? Se ha dado cuenta, ¿no? Lo que ha pasado, que Zoo estaba distraída y entonces no quiere tener esa ventaja de tiempo. Empiezan cada uno con 2 minutos y medio. Recordamos, 3-0, alfile 3. Y vamos a ver un ataque inglés aquí. Cantaría ya los primeros golpes, ¿no? Sí. Casi seguro que sí, ¿no? Los jugadores chinos son muy agresivos. Sí. Ah, pues mira, alfil 2. Pero quizás para G4. Me encantaría. Vamos, tírale todos los peones ahí, ¿no? Línea clásica, entonces, de Sveningen. Y... No, Sveningen, vale. ¿Cuánto se ha desarrollado, eh? En la apertura, bueno, que Kasparov puso tan de moda, ¿no? Con, o sea, como jugaba en sus tiempos, cuántas partidillas ha ganado con esto, ¿eh? Sí, contra Karpov, muchas partidas, pero Karpov jugaba siempre a 4 antes para no dejar B5. Uh-huh. Mientras aquí, claro, él aprovecha Magnus, ¿no? Sí, ahora juega 3 con alfil B7 tocando en E4, defenderá con alfil F3. Y luego, pues Magnus seguramente caballo D7, torre C8. Posiciones donde se mantienen todas las piezas, las blancas en algún momento también intentan un poquito de flanco de rey, ¿no? Sí, aquí muy importante, Divis, que el caballo en D7 ha llegado a la posición mejor que tiene en esta estructura, no está en C6, puede llegar a C5 ahora, o ayudar a la defensa con caballo F8. Sí, tiene muchas rutas y todas buenas, ¿no? Casi. Exacto, sí, sí. No molesta a ningún alfil o torre. Cuidado que se ha puesto a tiro, ahora no puede, no tiene B3, por supuesto, está entrando el burro en C4. Tendrá que quitar, ¿no? Porque si permites cambiar... Mira, quiere hacer esto y alfil C1. Mal comienzo, yo creo, ¿ah? ¿Eh? La torre N1, no hay armonía, ¿no? Eso es, sí. Están descoordinadas un poco las piezas. Fijaron mientras como las piezas de Magnus ya parece que están todas en el mismo tema, ¿no? Están todas colaborando. Armonía. Ha puesto. Sí, en solo 17 jugadas, todas sus piezas tienen una misión. Caballo D1, intenta sacudirse un poco la presión, no sé si quiere jugar con B3 o quiere meter el caballo en E3. Y Magnus no da un respiro. Caballo E4. Caballo por, come por ahí. Y te está metiendo alfil C5, ¿no? Claro, una partida de libro por ahora, ¿no? Para Magnus. Todo armonía. Es maravilloso, bueno, lo espectacular, claro. Es el señor Magnus.
lo bien que es capaz de jugar Blitz, ¿no? Es que realmente es lo que has dicho, es capaz de hacerte partidas de libro a 3-0, ¿no? Alucinante, ¿no? Sí, sí, de los únicos en el mundo que pueden hacerlo, ¿eh? Muchas partidas perfectas es capaz. Sí, increíble. Mira qué jugada, caballo A5, sorpresa. A B4, caballo B3. Espectacular, ¿eh? Bueno, primero comer en D4, luego caballo B3, gana pieza, sí. Fantástico. Y D3, y ahora ya puede comer, come en B3 y se ha acabado la partida. La primera partida. Ha gastado un minuto, ¿eh? Recordamos que se dejó ahí pasar un poco de tiempo por ese pequeño fallo. Empezó con 2 minutos y medio y fijaros en solo 1 minuto la precisión. Creo que ha jugado todas las jugadas una vez acabada la teoría de máquina, ¿no? E3, gran jugada, ¿no? Fantástica. Ahora, para quitar la dama con amenaza, que no le coman en D8. Dama F2 y ahora torre 2. La pinta tiene esto. Ah, este torre 2 te cambian y te comen y abandona Zhu. Se encontró un ciclón, ¿no? Para empezar. Sí, Magnus está, no solo ha venido para ganar, quiere humillar. Sí, bueno, nos ha dejado una clasecilla para la primera y seguro que Zhu, como tanto, se podrá aprender, pues porque la han jugado, ¿no? Muy clásico y ha puesto más las piezas. Y para esto también está este evento, ¿no? Sus entrenadores ahora le dirán, oye, fíjate que se te han quedado demasiado bien fácil. Por ejemplo, ese detalle, como decía Arthur, quizá tenía que haber jugado a 4, puso las piezas de mala forma y Magnus no te perdona. Ni una. Pues vamos a la siguiente partida. Ojillo, Prag con blancas contra Magnus. Eso va a ser más duro. Vamos a ver Prag. ¿Qué esperamos de Prag, eh? Que va a ser bonito verla en unos días ahí también. Entiendo. Y de foga de 4. F6 y un Londres, ¿eh? Interesante. Londres. Lo que puso Carlsen mismo en moda, ¿no? Sí. A ver ahora qué hace Magnus enfrentándose a... Mira, pues juega con el fianchetto con B6 y dama F3. ¡Upa! ¡Sorpresa! ¡Qué jugadilla! Tocando aquí la torre. No había visto esto. ¿Puedes jugar caballo C6 simplemente o...? No, sí, pero nada, el caballo, ¿no? C6 está mal colocado, ¿no? No deja C5. Y enroque largo, ¿eh? Eso me gusta, eso es el estilo. Me encanta Prag, que va al cuello. Quizá le está metiendo incluso un D5 o G4 o G5, ¿no? Ante una jugada tipo alfil E7, por ejemplo. Sí, o H4, H5, todo adelante. H6. ¡Upa! H6 es para evitar un caballo B5. Caballo B5 y para jugar B5 para contraatacar, ¿no? Seguramente. Uh-huh. Ya, le ocupa el centro con E4, B5 y, bueno, está provocando, ¿no? Rey en el centro. ¡Uf! D5 ahora, sí, parece dura. D5, ¿dónde se va a quitar Magnus? A5 para C4. Qué bonita va a estar esta partida, ¿eh, Arthur? Vamos a... Sí, después D5, G4, muy atractiva. Sí, la clave aquí, como yo dije antes de este torneo, de este match contra Carlsen, que algunos van a jugar con mucho miedo, como vimos la primera, uh-huh, y algunos van a jugar a por todas como se debe jugar contra Magnus. Claro, y a disfrutarlo también, ¿no? Porque... Claro, hay que disfrutar la experiencia. Con miedos no estudias mucho. Eso es. Bueno, pues contrajuego de Magnus en el flanco de dama, por supuesto, tiene mucho menos espacio. Aquí estos peonazos, estos caballos... Están un poco raros, ¿no? Te puede buscar H4, H5. Pero a la vez, si llega a jugar E5 y cierra la posición. Sí, o un momento alfil por C3, caballo E4 quiere, ¿no? Ahora sí en roca, por ejemplo. Uh-huh. Amenaza a comer en E6 dos veces, vale. Interesante. De por alfil por E6. E5 me parecería la jugada, ¿no? Para luego meter un torre B8 y yo que sé, incluso dama E7. Ajá. Uh-huh. Pero incluso sacrificar el peón en E6, ¿no? Después parece mucho juego sobre la dama en F3, el alfil de B7 sobre E4. Ah, muy interesante. En roque, que te coman esto, te quitas y... Y contraataque. Uh-huh. Estilo Magnus, ¿no? Sí,
Mira, y tanto. Ahí Arthur claro aceptando la jugada que iba a hacer. No le importa. D por alfil por E6. Puede jugar rey H8. Y luego un montón de temas. Sí, la verdad ha reaccionado muy bien Magnus, ¿eh? Con este B5, B4. Tal vez A3 fue un poco lenta, ¿no? Sí. Parecía más o menos natural, pero bueno, y le viene con dama E7, va a ocupar la columna B. Tendrá que pegar en algún lado, ¿no? Ahí está, H4, me gusta. H4, bien. H5, pero ¿este qué pasa? Este... ¿E5 no hay? E5 y no te como este, eso es. 5 caballo G4, D6, ¿no? E5 caballo G4, D6 tal vez, interesante. D6 y alfil por F3, D por E7, bueno, le mete 5, caballo y ganamos G4, pieza, ¿verdad? D6... D6, y C por D, dama por B7, y alfil por D por E7, ahí está. ¡Ganamos ojo. Pieza! ¡Yes! ¡Ojo, Prag! ¡Ojo, bueno, este igual niño. Magnus le tiene que sacrificar la pieza, ¿eh? D por y D5, y luego torre B8, y tiene alguna compensación ahí, o no. Pero no, tiene pieza de menos, ¿no? Me podrá tener compensación, pero... Pero muy difícil. Dama E7 fue seguramente error, ¿no? Permitiendo E5, sí. E5 no y D6. Podía comer en... E5 tenía caballo por D5, pero igual le cambiaba todo y el de H5. Sí. Ojo, Prag, poniendo en problemas al campeón del mundo. Está bueno, con menos de 50 segundos, además. Mira, va a hacer ese sacrificio y ahora D5. Y cuidado que viene torre B8, ¿eh? Cuidadito que va a tener contrajuego en el flanco de dama. Con torre B8, torre C8. Tal vez tenía que comer primero en D6, ¿no, Divis? En vez de comer para evitar este tema. Interesante. La verdad es que ahora me parece que tiene una compensación de locos, ¿no? Es que la dama está muy en peligro. Pocas, casi. Bueno, 40 segundos cada uno. Caballo por D5, le devuelve el material. Dama por D5, pero ahora le comen E5. Están con el mismo material después de estos cambios. 40 segundos cada uno. Y me parece que el negro tiene una posición un poco más fácil de jugar, ¿no? Porque te están atacando antes o no. Bueno, cualquier cosa puede pasar aquí. Torre C5 tocando la dama. Tendrá que ir dama E4. Caballo F5 también puede tocar. Hace dama B3. ¿Cómo se complica todo, Magnus? ¿Eh? Oh. Increíble. F3 retira. Quiere venir con torre C8. Rey B1. Caballo C4. Cuidado con los toques. Por aquí torre D2. Se ha dejado el doblete. Se ha dejado un doblete aquí. Uy. Le gana calidad. Alfil F4. 20 segundos cada uno. Tiene con torre B8. ¿Cómo...? Está jugando en el flanco de dama, alfil E5. Ahora que sí que está molestando, pero aguantando bien el joven Prag ahí en D4 con todo. Viene con dama 4, tiene caballo B3. Ojo el tema, caballo B3 le recupera la calidad. Yes. Está colgado esta. Colgado esta, sí. Y entonces ahora vamos iguales de material. Hemos recuperado, pero 12 segundos contra 16. Wow. Dama G6 jaque, le quiere comer en G2, come en C5, está tocando en E5. Habrá que mover el alfil. 8 segundos contra 12 de Magnus Carlsen. Le come aquí, cuidado alfil por C3, no le hace dama C2. Torre D2. Cualquier cosa, busca el cambio de damas. Caballo C5, 4 segundos contra 10, le viene caballo D7, pero esto es cuestión de tiempo, con 2 segundos solo. Prag tiene que hacer premus todas las jugadas, si no le da tiempo. Tiene material de más, pero... Claro, 2 segundos no solo, tiempo. Cuidado que le está haciendo muchos premus, pero... Victoria de Magnus finalmente por tiempo. En una partida muy bonita, ¿eh? Muy bonita, muy interesante. Qué grande, ¿no, Prag? Sí, sí, sí. Aquí hemos visto este momento con D6 que le ha ganado pieza. C por D, lo que decías, ¿no? Dama por D5, muchísimo contrajuego por el problema de la dama. Si hubiera comido y dama por B7, parecía una ventaja mucho más limpia, ¿no? Sí, sí. La verdad que además D7 está en el aire. Sí, tío, Magnus, ¿eh? Cómo es capaz de colgarse algo en un momento y 10 segundos después te ha encontrado unos recursos, ¿eh? Esto es... Grande, grande. Qué grande. Bueno, pues 2-0 en Magnus contra los jóvenes. Ahora ya le ponemos... Ah, veo que va jugando dos blancas, dos negras, dos blancas, dos negras, ¿no? Ahí está cada equipo. Y un poco desmotivó ahora a los niños, ¿no? Porque ganó el número uno del torneo. Sí. Además que todos nos hemos venido ahí un poco arriba, ¿no? Viendo con el pieza, la pieza de más, vamos que le gana, no sé qué, y dices, que cómo ganar este tío, ¿no? Sí, es que tiene muchas vidas, más que el gato. Sí, qué duro. Bueno, pues vamos a ver a Dumalik ahora.
¿Qué me acabo de ver? Una españolita. D3. D3, tranquilo. Maniobras. 7. En la postura. Y ahora a veces juega con blancas, jugar con caballo C3, ¿no? Para forzar el avance y el caballo este acaba yendo a D5 o a G3, ¿no? Por E2. Exactamente, sí, sí, la típica. Bueno, en general, D3, E4 contra alfil B7, Magnus está contento, ¿no? Una pieza que está un poco menos activa. Alfil D2. Alfil E2, la jugada de Morozevich. Ahora sí, sí, vemos la utilidad, sobre todo si metes B4, el alfil en D2 ahí está tocando, ¿no? Sí, exacto. Tal vez caballo A5, B4, B3 ahora, la típica, ¿no? Sacrificio de peón. Mira, va ahí. Alfil ahí, dos. Me gusta, muy bien. B4, B3, yes. Al hace C5, que no tiene C3. Bueno. B3, alfil por A5 había, es verdad, sí, sí. Correcto. Mira, alfil C8 para alfil E6 en algún momento. Bueno, de momento también controla la casilla F5. Y ahora, por ejemplo, B3. Muy buena jugada, sí. Ah, mira, ha hecho aquí. Uh-huh, sí, la pareja de alfiles, sí, sí. Pero van a romperle con D4. Ahora come D4, ¿no? Ah, mira, ha hecho alfil E6. No pierde peón, dama B3. Sí. Caballo ahí. G5, ahora, ¿cuál haces? D5. Quiere hacer todavía, ¿no? Caballo G5, D5. Y dama B4, torre B8, ¿no? Y es verdad, dama B4, torre B8. Dama 3, D5. Sí, estaba ahí tocado. Bueno, Magnus viene con D4. Ahora le toca en E6. D5, única jugada. Se va a quedar con la estructura un poco rara, ¿no? Caballo C7. ¿Cómo puede...? ¿Me comen en E5, en E7 y en D5? Sí, o incluso E5, ¿no? Parece incómodo ahora. ¿Dónde ir con el caballo? Uy, es verdad. E5. E5. ¿Caballo G4, caballo H6 o qué? Sí, claro, caballo G4, H6 parece la única casilla, pero parece feo. Pues la metida de 5. 5 atractiva, claro. Sí, porque realmente ahora ya está apretando mucho Magnus. Mucho. Luego algún dama de 3, dama B5 tal vez. Como quieren encasillar, ¿eh? Bueno, caballo por dama, pero ahora el caballo en F5 está bien, ¿no? Evita caballo de 4. Sí, lucha muy bien la chica, ¿eh? Fantástico. Sí. Vamos, comemos torres ahí. No, viene con caballo H4, deja la casilla de 4 al otro caballo. ¿Qué quiere hacer? Dama G5. Le quiere dar mate. Dama G5. Pero dama G3, agua fría. Y te estoy comiendo el D6. Sí, E6 cae. Ahora dio cuenta, qué pena. Sí. Pero no ha visto dama G3 cuando ha hecho caballo H4. Seguramente, sí. Y ahora se le cae toda la posición. Estaba bien, ¿no? Con el caballo en F5. Sí, parecía torre C8 o algo, ¿no? Para quitar la torre. Sí. Sí, dama G3, qué pena. Dama G3, sí. Bueno, es que las jugadas de un lado a otro, Magnus es un crack, ¿no? Sí. Hay un momento en que parece que lo ve todo ahí. Bueno, vamos a ver si lo pelea. E6, ese peoncillo ahora quiere hacer rey G7, rey F6, pero no llega. Le come el D5 y se acabó. Bueno, 3-0 para Magnusete. Sí, está luchando un poquitín, pero ya no hay nada. Parece que él pone el piloto automático y se va, ¿no? Sí. Cuando tiene ventaja. Sí, hay un momento ahí que piensa un poco cuando hay que afinar. Ya está. Bueno, la verdad es que está jugando muy, muy bien. Bueno, pues otra victoria de Magnus y ahora contra otro de los supertalentos de la India. Que nunca sé cómo se pronuncia. Aquí yo le llamo Mendoza, le hago un poco latino, digo que es el indio latino, ¿no? En vez de Mendonca, le llamo Mendoza. Yo pensaba que es latino, la verdad, en principio, ¿no? León, Mendoca. Claro, parece. Luque también podía ser. Sí, totalmente.
Bueno, este chaval con un futuro tremendo. Yo en la retransmisión dije que este chaval de todos es una, bueno, una afirmación muy difícil de sostener, ¿no? Pero creo que va a ser el que llegue más alto de todos. Me la jugué. Me encanta este chaval. Por supuesto, creo que va a haber varios que lleguen al top 10 en algún momento. Pero soy muy fan. Es de lo más grande, sí. La verdad, tiene mucho potencial y es de lo más jóvenes, ¿no? Del grupo. Sí, muy, muy joven y con un... ¿Qué tiene? ¿13 o por ahí? 13, 14. ¿O 14? Sí, no sé si habrá cumplido ya. Sí, gran talento. A ver. Ah, tiene 15, tiene de 2006. Ah, 15, bueno, es que no cuenta el último año, ¿verdad? Claro, como nadie ha jugado, ¿no? Mira, dama B6, eso es de una partida súper antigua, ¿no? Cuando Gelfand jugó así, yo recuerdo, hace muchos años. Bueno, jugando concreto. Sí. Quizás preparación, ¿no? Sí, seguro que tiene este C6 mirado. Seguramente. Yo le he jugado también varias veces este C6 y con dama B6, pero hace muchos, muchos años. Es un orden que mínimo llegas a una eslava, ¿no? Haces de 5 a la siguiente y ya está, ¿no? No tiene ningún defecto. Sí, con dama B6, caballo E4, provocas un poco el otro, ¿no? ¿Para qué piensa? Bueno, es que está tocando en D4, ¿no? Sí, toca en D4. F3. ¿No hay E5 ya. Alfil B4 alguno? E5 alfil B4 no existe. Alfil no, no por sé, pero me encantaría que se le hiciera. E5, alfil por, alfil B4, caballo C3. Algún F6, sí. Dama D4, pero ahí alfil por B8, hay que calcular, claro. Alfil por, alfil B4, caballo C3, te están tocando. Bueno, de hecho está mirando eso, ¿no? Si no, haría caballo F6 al toque, claro. Exacto, sí, sí. Está mirando si E5... Y además esas ganas de que tienes de meter la Magnus un... Atacarlo, mira, hace dama A5. Dama A5, por si caballo C3, como mínimo caballo por C3, claro. Caballo D2 parece más normal. Ahora, lo que pasa, admitir esto sí que es, bueno, por lo menos las blancas tienen esa ligera ventaja de inicio, ¿no? Ahora te pones con E3 y... Claro, tiene la iniciativa ahora blancas, parece, pero bueno. Bueno, en Roque, Magnus, ahora le quiere castigar a él. ¡Upa! Va por E4, ¿no? Sí, no hay bromas. Aquí E4 le quiere lanzar todo. Tal vez comer en C4 para alfil E6 alguna actividad. Ah, hizo caballo D7, bueno. Sí, pero se va a quedar un poco inferior, ¿no? E4 creo que quiere jugar con E6. Pues menos espacio, pero todavía posición sólida, ¿no? No pues, o sea, tan... Mira, ha comido en D5. Supongo que rey B1 va a venir rápido, ¿no? Sí, sorpresa, ¿no? Porque ahora caballo B6 va a llegar a algún juego, caballo, ¿no? Eso es, sí. Caballo, mueves al alfil, torre C8 y ahí vas, ¿no? A por él. Vamos, León. Para animar un poco a los niños, importante. Sí, sí, que lo... Ahora al alfil algo. ¿Alfil dónde? Quiero ponerlo en E6, aunque sea un poco raro, la verdad. Sí, o D7 para alfil A4 algún momento también, puede ser. Ah, alfil D7 para... Cosquillas. Sí. Mueve el alfil y torre C8 de premium. Mira, ha hecho alfil E6, la que decía. La tuya. Ah, y a torre... Bueno, a torre C8 se la hace, y a ver de qué se cubre. Querrá que hacer caballo C3, supongo. Upa. Mira, ahora si hubiera hecho alfil D7 tendrías caballo A4. Sí, o alfil A4, claro. Bueno, pero tiene G6, alfil G7 rápido y no está claro, ¿verdad? Hay partida, sí. Aquí sí que hay partida. Las negras pero están llegando. ¿El tiempo cómo va? Uy, saca 40 segundos. G6, buena jugada. Y bueno, alfil G7 en roque y luego caballo C4 y B5 y a ver qué pasa, ¿no? Claro, caballo G4, B5. Sí, muy bien. Pero debe jugar rápido. H5 jugando un poco extraña. Ay, ay, ay. Y alfil C4. Para E6, alfil F5. Buena jugada, ¿eh? Sí que tiene mucho talento este niño, ¿eh? Pero ¿qué tal F5 ahora? Estilo de tal. F5 me encanta. No sé si es buena, pero me encanta.
Alfil de 1, torre de 1 y el E6 luego. Yo creo que puede hacerlo, ¿no? No, ah, lo pero hizo. Es que 6 alfil por G6. Ah, no. Alfil por G6 tiene rey F8 luego. Bueno, pues consigue ponerse ahí sólido con alfil F5. Eso será muy importante, ¿ah? ¿Eh? Si cambia este alfil, luego caballo H4. Y luego está pidiendo, ¿eh? Alfil B5. Rey F8, no pasa nada. Bien. Bueno, jaque y vienes con caballo C4, 6B5. Me gusta la posición de el joven Mendoza. Pero tiene 30 segundos contra 40. Caballo E2. Caballo sí. G3. Le viene por ahí. No va a ser original decir que lucha como león, ¿verdad? Está luchando como un león. Sí, está león. Luchando muy, muy bien. Pero dama F3, duele, ¿no? Un poco. Pero ha logrado con dama G4 aguantar la posición. Vamos a ver, cambiar a una torre, torre C8. Bueno, está aguantando ahora, sí. Vamos a ver. Sí, posición muy sólida. El tiempo va a ser importantísimo, ¿no? 26 segundos contra 15. Apretando Magnus, le va a caer el H5. Ahora ya, bueno, con pareja alfiles y peón de más, la posición luce feo y sobre todo que tiene 8 segundos de más. Pero vamos a ver, estos chavales también son muy rápidos, ¿no? Cuando se ponen, fíjate. Sí, recicla el caballito. Vamos, A6. B6, para que no entre. Muy bien. Ah, bueno, tiene algún alfil por así, rey B5. Pero no, no, lo ha echado. Y ahora igual aguanta, ¿no? Ahí, A3, el caballo. Ay, el caballo. El caballo se fue. Bueno, 4 segundos contra 7. Y ahora... Pero ha luchado como grande, ¿ah? ¿Eh? Sí. Fantástico, muy bien, buena lucha. Victoria para Magnus. Bueno, buena lucha. Buena lucha. 4-0, ¿eh? Oye, Magnus está sudando, ¿ah? Sí, le está costando. Se ha vuelto a imponer. Y ahora también le va a costar esta partidita, ¿eh? ¡Upa! Buques blancas. Buques. Eso es de mis favoritos, Buques. Es de mis jugadores favoritos. Gran talento, ¿ah? ¿Eh? Increíble. Además le encanta entrenar duro, le gusta estudios cuanto más difíciles, que eso también no a todos les gusta. Le gusta esforzarse. Sí, sí. Bueno, este pues D4. ¿Te va a jugar otro Londres aquí? No puede ser, solo Londres. A ver, caballo F6, no. Tenemos... ¡Ojo! Magnus con C5. ¡Un Volga! Fantástico. A ver, A6 sí que tenía, dije, comer el peón, así me gusta. Nos dan el peón, hay que comer, caballo F3. De hecho, Volga fue de mis favoritas armas, ¿ah? ¿Eh? Yo llegué a ser gran maestro gracias a la Volga, ganar varias con la Volga. Anda, mira. Sí, sí. Ahora ya se dejó de jugar, estuvo un momento ahí de moda también con la, bueno, la variante contra ahora, si en vez de G3 la C4 este dama 5, ¿no? Se puso muy de moda otra vez. Sí, es verdad. También gracias a Paco, ¿no? ¿Paco jugó alguna? Sí, contra Emilio Córdoba, creo, fue en la Olimpiada. Y esta línea con caballo A6, yo la analicé también hace muchos años. Muy interesante, para provocar un poco, ¿no? Sí, muy... Y ahora alfil C8. Muy bien. Sí, muy moderno, ¿no? No comes en A6 de alfil, que es lo que suele hacer la gente, ¿no? De primera, sino fijaros cómo ha debilitado la posición de Cuqués. Y ahora quiere venirle seguramente con caballo B4 alfil A6 si no lo evita. Exacto, sí. Magnus provocando E4 y ahora el diagonal está abierto, ¿no? Ah, mira, caballo B4 igual, pero caballo B3 se va a... Esta se le ha escapado, ¿no? Seguro. Seguro, porque esta ahora tiene que volver a A6, creo, ¿no? ¿Qué más? O C4, pero triste, sí. Tiene que volver, bueno, pues Magnus... imprecisión, es verdad que el caballo en B3 tampoco está tan bien, no es tan importante. Dama B6, viene torre B8 ahora, ¿eh? Cuidado. Cuidado, torre B1. Defiende en B2. Pero la verdad que Magnus debe estar contento, alfil A6, buena Volga, ¿no? Sí, eso es, tienes el sueño del Volga, ¿no? Presión en el flanco de dama, buenas piezas. Y cada momento alfil por C3 y volver el peón, ¿no? Y cae el de A3, ¿no? En un momento dado. Claro, claro. Dama 6. Quiere dama de 3 luego. Mm.
pensando que quiere hacer dama E2, supongo. Alfil por C3, dama por A6, B por... Pero cae el de A3 igual. Ahí está, ¿no? Está pensando eso. Sí. Alfil por C3. Si está defendida la torre de B8, no vas a tener por qué comer en B1. Entonces comes en A3. Y esos finales, en cuanto el Volga se recupera el peón, en la estructura es muy mala, ¿no? Mala, sí, porque aparte la torre A3, si está el peón, no puede mover por el alfil en E3. Viene caballo B5, caballo E5. Increíble este Magnus, ¿ah? Lo que está haciendo. Qué bien jugado, Qué bien jugado. Súper bien, a pesar de perder el tiempo, ¿ah? De caballo B4. Sí, luego juego perfecto, ¿no? Se le escapa una jugadilla y fijaros, alfil por C3, como hemos comentado. Y van a llegar con los mismos peones, pero la estructura es horrible. Mira, decido no permitir el cambio de damas, pero está comiendo en C3. Es curioso, sí, porque lo normal es entrar en finales, pero él busca quizá atacar ahora, ¿no? Caballo 5 está disfrutando, ¿no? Sí, caballo de 3 un momento tiene. Uf, armonía. Y a ver, caballo por C4 se puede, ¿no? Dama por C4, dama por E3. Sí. Quiere caballo de 3. Caballo C4, alfil C5 quizás, sabía, ¿no? Es tan fácil rematar esto. Qué basiquito. Claro, está tocando dama C3 para que no puedas quitar el alfil de 3. Que no puedo mover, ¿no? No se puede mover, amenaza dama por C4 incluso, ¿no? Rey H3. Dama por C4. Ahí está. Qué forma de rematar también, ¿eh? Magnus, este qué Magnus preciso. Te da ganas de volver a jugar la Volga, ¿no? Sí. Me recuerda luego, a mi 10 de joven. Luego no es tan fácil que salga también, pero... pero qué bien ha jugado, ¿eh? Cómo ha creado debilidades y luego aprovechar el... Como digo, deja el tío, deja partidas modelo, ¿no? Antes hemos visto partidas modelo Seven Ingen y ahora, bueno, pues con el error este de caballo B4 que tuvo que volver, pero luego le ha metido todo el plan, ¿no? Sí, fantástico. De hecho, yo recuerdo una partida de Volga de Magnus contra Manveli, que quedó perdido con 2 o 3 peones de menos y igualmente ganó. Ajá. Así que sí que juega a veces la Volga. Sí, Magnus. Magnus ha probado casi todas las aperturas, ¿no? La verdad es que lo hemos visto hacer todo. Bueno, piezas negras ahora contra Ley. Ley, bueno, y no puede ser que gane de Ley siempre, ¿no? Lo intentará. Intentará. A ver qué partidas de Magnus, está en gran forma, ¿eh? Sí, bueno, como decíamos, yo creo que bueno, aparte de que siempre juegan en serio, aquí va a tener una extra de motivación, de decir... voy a machacar a los chavales un poquito. Claro, claro. Es que quiere marcar el camino, ¿no? A cara de futuro. Si un día llegan a los 10 primeros del mundo, ya estáis, ya sabéis. Sí, sí. Aquí estoy. Le va a recordar, ¿te acuerdas cuando jugamos aquel día? Una bueno, trauma por toda la vida. Uy, otra vez. Caballo F3. Vamos, Gambito Vagañán. Comer en D4 el 5 de 5, como jugaba yo de joven. Era alguna parte de Kasparov muy buena también, ¿no? Con esa sí, línea. Kasparov contra Smirin, contra varios que ganó, sí. No, Kasparov contra quién fue, contra un ruso famoso. E6, ahí, no juega el gambito. Y dama B6 ahora también es divertida, ¿no? Que también, sí. Ataque. Ahora supongo alfil de 2 en la más normal. Y dama sí. B6. Bueno, alfil C5. Yo tenía una partida así contra Pogorelo una vez. Pero con alfil B6, que es otra idea. No sé cómo se va a poner, más tipo erizo, pero para un erizo el caballo en C6 no está tan bien. Exactamente, sí. Y Magnus fue grande en erizo, ¿no? Ganó hasta Kramnik alguna vez. Sí, ¿no? O sea, es típica posición que se le da bien, ¿no? Sin tanto tan definido. Bueno, Ley se lanza con caballo B5, quiere trabajar de 6. Bien. Bueno, yo prefiero las blancas, ¿no? ¿Y tú? Sí. Dama de 2, torre de 1, ¿y qué pasa con el D6? Vas a tener que hacer E5, ¿no? Y luego te reciclo el caballo. O primero A6, ahora. A6 para no tener que jugar E5. Claro, A6. A6 me tengo que ir y todavía no te he forzado E5. Correcto, buena jugada. Pero caballo C3, caballo E4, luego también, ¿no? Sí.
Magnus contra Kramnik, esta posición es ganó con F5, G5 en un momento dado. Bueno, ahí hay que cambiar. Yo ahí a Magnus le cambio todo un poco, ¿no? Todo, aquí ahí... sí. Con el erizo sí. Es la estructura que cuanto más cambias piezas, mejor, ¿no? Más debilidades claro. Ahí. Y ahora pones ahí 4, que no se te mueva, y 4 muy bien, y F3. F3, rápido, F3. Bien, ley, y tiene un poco más de tiempo, ¿eh? Ojillo sí. con ley que está jugando muy bien la partida. ¿Sabes cómo se llama en la escuela rusa estos peones F3, E4? ¿Cómo se llama? Le llaman barrière, como la palabra francesa, ¿no? Barrera. Barrera. Ah, poner barrera contra el caballo, contra la dama, contra 10 piezas a veces. Dos peones paran todo, ¿no? Sí, esos peonazos, siempre que no pueden romper todo, muy, muy útiles. Sí, ahora B5 tal vez, va a intentar, B5, puede ser. Sí, este Magnus. Y que hay que cambiar, ¿no? Más de C5, ¿eh? 5, me gusta la idea, si es de 5. Si es de 5, es 5, ¿no? ¡Uy! No lo ha metido 5, ha metido C6. Ojo, torre C6, ahora. Caballo a 5. Bueno, es 5 ahora, ¿qué pasa? ¿Dónde te vas con el burro? Grande ley. Ah, D4 es su idea. Pero pinta muy mal, ¿no? Después de todo, el peón C6 está vivo, ¿no? Con caballo a 5. Sí, es peón de más, comiendo en D4. Sí, ¿qué pasa? Vamos, ley, que además tiene más tiempo, ¿eh? Al vamos, ley. Caballo de 5, gran caballo, ¿ah? Quizá tenía que comer con la torre para hasta sacrificar a veces. Sí, o por F6, pero bueno, aquí... Bueno. Alfil B4 ahora, para comerte el peón. Caballo B7. Alfil B4, caballo B7 tenía. Caballo B7 tenía, vale. Entonces, a ver... Alfil B6 puede o no. Alfil C5, buena jugada también, evitando alfil B4. Alfil D6, cuidado que está a punto de ganar Ley al campeón mundial. Vamos, Ley. Pero no recuerdo si es de mi equipo o de Kramnik. Ley está, creo, equipo de Kramnik, ¿no? Ahora mismo te digo. Pero bueno, Ley sí, es de Kramnik, sí. De Kramnik. Pero bueno, si anima, primero el score. Interesante. Torre por... Rey H3. Quita el rey, ¿no? Muy bien, rey H3. ¿Cómo está jugando? Calidad de más limpia. Grande. Un minuto. Dama C... ¡No, caballo por F4! ¡Se dejó! Caballo F4, dama F3. ¿No has visto? ¡Ay! Caballo por F4. Cuidado que la vuelve a tener. ¡No! ¡No! Le perdonó una vez, pero... ¡Qué golpazo ha encontrado Magnus! Y por eso es dama G2. Oh, y G6. Ay, ¿cómo es dama G6 mate? Vaya, increíble. Oh. Wow. Y tenía tiempo, Ley, ¿ah? Tenía más tiempo que él. Sí, pero era difícil ver también que tenía un golpe. Sí. Las casillas blancas. Los nervios. Qué pena, ¿eh? Qué pena. Qué pena. Jugado fantástico, Ley, ¿ah? De 5 mate. Sí. Bueno, pues fijaros. Bueno, este momento. Posición. Y todo por quitar la dama, ¿no? Pero claro, jugada normal, pero sí. Fijaros que aquella se la había dejado, Magnus no... Seguramente cuando ha hecho dama 8 se ha dado cuenta, ¿no? Estoy casi seguro que ha dicho, ostras, que tenía caballo por F4 y aquí tiene que volver. Claro, aparte hizo la clásica de H3, la favorita de Karpov en muchas partidas, ¿no? Para escapar del peligro y de repente sí que hay peligro. Qué golpazo. Qué y pena, bueno. Demasiado, sí, ahí. Fantástica partida de Ley. Pues creo que simplemente dejar la dama aquí, ¿no? Sí, nada está más. Incluso claro. Dama de 2 para torre C1. Es verdad que Magnus quería venir, ¿no? Siempre van a patalearte un poco, pero es calidad de más. Sí. No hay suficiente, ¿no? ¿Sí? Hasta F5 tal vez y torre F1. Sí, no puede abrir ser. Abrir línea. Bueno, una pena. Y Magnus sufre, pero vuelve a ganar. Ahora, ojillo, ¿qué partida tenemos ahora? Quizá la veamos por un título mundial en algún momento. Sí, eso de lo más grandes y aparte de lo más rápidos, ¿no? Uno de los mejores del mundo, el Bullet. Sí, una bestia. Una bestia. Mijal Sarín. Eso sí que está mi equipo. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué línea elige Sarín. Siciliana, imaginamos, ¿no? Lo suyo, ¿no? Lo que queremos todos. Claro.
Opa, más sólido. Vamos a ver. ¿Qué tenemos? Española con D3 otra vez. Carse no suele repetir, ¿no? Pero sí, esta vez sí. Me ha gustado la posición de antes. Claro. Y a ver, Mijal, ¿cuál elige? Nihal tenía tiempo preparar, ¿no? Mientras estaban Sí. jugando. Se ha puesto a pensar. Elige las líneas con D6 para luego jugar con G6, alfil G7. C4, ah, interesante. Controlando ahí B5 y C5, ganando un poco de espacio y luego buscando en algún momento caballo C3, D4, quizá, ¿no? Sí, para una India de rey ahora, ¿no? Está buscando una India de rey. Y alfil A4 más activo, mejor. Pero bueno, también supongo que Sarín va a quitar el caballito, ahí está, y buscar sus temas en el flanco de rey en algún momento, quizá. F5 ya, ¿no? Yo creo que si no hacen nada, ahí va. Ahí va. Caballo C5, F5. caballo E6, también interesante, podría ser alfil E3. También hay caballo D4, caballo C5. Ah, lo hizo, muy bien. A ver, y D ahora por D por C3, ¿qué pasa? D por C3. C3, alfil por C8, C por B2. Fantástico, Bueno, ¿no? alfil por B7 te corona, así que tiene que hacer torre B1. Se Torre escapó por. a Magnus, yo creo. Pero tiene uno de menos aquí, o. Sí, por ahora sí. Tiene D4 luego para recuperar, pero D4 y el peón C5, ¿no? de Puede ser. D4, C5, incluso D5. un torre 8 primero. Bueno, C5 le viene directamente. Si Qué torre por grande, B2, C por Nihal. D4, le toca el de C4. Dama B3. Bueno, pues peoncito de más para Nihal. Fijaros que están jugando rapidísimo los dos, 2 minutillos. Y tiene ideas como torre C3 también, ¿no? Vamos a ver. O dama C8, ¿qué prefieres? Torre C3 es la que se va de la mano, ¿no? Se Quitar va la de la torre mano, ¿no? atacando. No sé si Torre está en C. algún momento puedo soñar con un torre por F3 y alfil E5, dama G5, ¿no? Sí, eso será un sueño. Pero tal vez dama D5 Bueno, quiere. Vamos a mira, ver. torre por Sí. F3 ahora, ¿no? Y dama G5 y alfil E5, ¿qué pasa ahí? Sí, dama F4 también, ¿ah? ¿Eh? Fantástico. Claro. Vamos, Vamos, métele. Ahí Nihal. está. Yes. Torre por F3. Qué grande Divis, lo ha adivinado. Aquí los truquitos en una los domino muy bien. Jaque, alfil E5, dama F4 y es mate. Esto va a ser la primera victoria, ¿eh? A esto no se lo va a escapar. Eso no debe escapar, ¿no? Dama F4 primero, fantástico. Y alfil E5, torre H1, no se Tiene torre acabó. H1, va a aguantar el tío ahí, no me lo creo. Espera, espera. Bueno, igual ahora lo que hace es volver para hacer el alfil E5. Y torre G1 ahí, dama Y H5. F4, torre. A dama Ok. F4, torre G3 todavía, no me lo creo. ¿Cuántas veces hay que matar a este tío? Que tiene Qué más bueno vidas que es. un gato. No lo veo claro ahora, ¿eh? Ah, tal vez torre C8, ¿no? Puede llevar la torre también. Torre C8, torre C3, la otra. Alfil E5 primero, torre H1, torre C8. Torre C8 y llevar, pero bueno, ya no es remate tan directo, ¿no? A Claro. ver. No, no No, repite. tablas, Ah, no, no, por no, no, no. favor. Alfil E5, ha repetido una vez para. Me gusta. Ay, no ha Para hecho eso. torre H1. Hace torre Uy. D1 para salir por E2. Interesante. Interesante, ¿eh? Interesante, interesante. ¿Cómo resiste Magnus y que tiene 1 minuto de más? De torre C8, la jugada que decías. Me encanta, Viniendo Torre ahí con C3. todo. Fantástico, armonía. Con Torre 35 C3. segundos, ¿podrá? Viene torre C3 y está el de D3. El de F3. Y si Torre D3, Torre C1, ahí mates, ¿no? Dama, claro, es que dama de 7. Ahora a ver, permite torre C2, ¿eh? Torre C2 y mate, ¿eh? Torre C2 porque amenaza dama G3 también. Claro. Torre C2 gana, ¿eh? 20 Parece que segundos. gana. Mijal, ¿qué haces? Vamos, Nihal. También Torre puede jaque, C2. ¿no? También podría dama H2, dama H1 y torre C1. También. Ah, también. Sí, Bueno, torre sí. C2 es que fuerza a abandonar. Te estoy haciendo dama G3 y dama H2. No hay jugada. Grande. Es victoria, un partidón, ¿eh? Grande, grande, grande. Pero 19 segundos. Va a jugar Claro, le incluso puede sin hacer. dama.
Dama ¿No? por F7 y tienes pieza de menos, pero... A ver si Magnus. Dama E8 no. Y dama por F7, sí. Pues vamos a ver si ahora le da tiempo. Pieza de más. 17 segundos. Ahora tiene que demostrar su habilidad. Uy. Jugando rapidito. Vale, mira, está este comiendo cinco, todo. ¿No? Bueno, es que tiene que tirar de pre-move ahora. Bueno, pues le veo rapidísimo, ¿eh? 14 sí. Segundos, 12. Ay. Creo que le va a dar tiempo, ¿eh? Ahora además vais a ver que la zona de juego nueva va bastante rápida. Claro, no es fácil, ¿ah? ¿Eh? Torre 3, ¿eh? El ¡uy, tío, qué grande, ¿no? Rey por detrás, fuiste 5, pero qué genio, ¿no? ¿Ha visto eso? Fantástico, qué rápido. En un segundo. Increíble. No abandona nunca, Magnus. Nunca abandona. Le quedan 8 segundos. Vamos, hay que intentar coronar ese peoncito. Ahora se deja la torre. Le quedan 6 segundos y aquí le sobra tiempo para coronar victoria de Sarin. Gran victoria sobre Magnus Carlsen. Partidón, ¿eh? Partidón el que ha hecho. Fijaros que viene aquí. Qué bonitos momentos, ¿no? Sí. Torre por y este ataque en el casillas negras y también el mérito de Magnus. Qué difícil es matarle, ¿eh? Yo sí. Pensaba ya que había que abandonar y cómo encuentra ahí la forma de escaparse. Pero qué bien, ¿no? Todas las piezas tienen que jugar. Arthur, ¿cuántas veces has dicho eso? Uf, muchas. ¿Cuántas veces? Hola, la chess, todas las piezas a la fiesta. Hola, la, eso es. Pues Sarin lo sabe bien y no se centra solo en las dos que ya tiene activas, sino se acuerda que tiene una más. Un momento muy instructivo este. Para poner en de problemas, ¿no? Porque a veces, sobre todo a nivel aficionado, te centras mucho en combinación, ¿no? Las piezas que tienes ahí que le dar mate y se te olvida esta jugada, que es la que gana la partida para Torre C2. Claro. De hecho, la peor pieza siempre hay que recordarla, ¿no? Porque si no... Sí. No, tío. Bueno, pues felicitar a Sarin. Juguetón. Que consigue la primera victoria. ¡Vamos, líderes! Con Judith. Es verdad, el equipo Judith. Ahí está. ¿Dónde Sarin? Ahora. Vaishali. A ver. Vaishali es la hermana, ¿no? De Prag, ¿no? Sí. Manita. Vaya familia. Ninzo India. Una 3, una de las líneas más agresivas. Sí, las semis. Y ahora con F3. Que va a buscar con D5, pues el centro que le gustaba a Hübner con D6 y E5. Sí. Yo hacía D5 en 20 partidas contra el famoso Moskalenko. Es verdad, Moskalenko siempre jugaba con blancas. Esto, siempre tuvimos tantas discusiones en esta posición después de 5, sí. Es muy divertida esta línea, la verdad. Es muy, muy interesante. Sí, sí. Yo la analizo bastante. Es verdad que incluso las máquinas... Siempre ponen que el negro está bien, ¿no? Le gusta mucho, pero luego hay que tener un cuidado enorme con esta clavada para empezar, ¿no? Claro, una clavada, luego te buscan el mate, ¿no? Uh-huh. Además se enrocó bastante rápido, ¿ah? ¿Eh? Así ya no tiene G5 cómodo. Uh-huh. Una clavada que molesta. E5. D5, caballo H1. Permite que le cambien. Y G4. Sí, G3 le va a meter. Ahora G4 típica, ¿no? Para no dejar F5. Sí, me extraña de hecho que esté tardando en hacerla, ¿no? Siendo más que... ¿Qué está pensando? Ah, quizá G4, caballo G6, pero no pinta, ¿no? H4. Ah, también tiene contrajuego con el de F4. Pero hay dama de 2 siempre, ¿verdad? Ya. Bueno, tiene que hacer algo, ¿no? En realidad, si Magnus ahora mete el caballito ya y tú no has hecho nada, se acabó. Sí. Exactamente. B5. Típica jugada de no me gusta mi posición, ¿no? Sí, por lo menos va all in, ¿no? Sí, a romper un poquito ahí. Está tocando en H6, rey G7. No me gustaba porque se pone a tiro de caballo H5. Claro, claro. Torre H8, ¿qué hacer? Triste. Caballo G6 para defender F6 con la dama. Rey H7. Ahí viene. Este Volga no me gusta para negras.
No, es una versión un poco fea. Sí. ¿Dónde está el ácido de G7? Sí. Vaya finchatillo que tiene. No sé si te matan ahí con H4 y G5 o no. Puedes seguir jugando tranquilamente en el flanco de dama, ¿no? Con... Parece que te está tocando el peón de F6 todo el rato, ¿no? Uf. Sí, el problema es que negras no tiene mucho contrajuego, ¿no? Sí, tiene peores piezas, peón de menos. Busca F5. Me gusta el intento para... Para bueno, dama H4. Dama H4, caballo F4. Bueno. Bueno, para te mete H4 ahora, ¿no? Ah, dama por. Ahí. Dama F6. Bueno, se activa la chica. Vale, le ha dado el peón de C3. La 6. Sí, te quiero un momento H4, G5, ¿no? Bueno, ahora que no va a sufrir ese rey, se va a poner en G3, los peones del flanco deberían, pues además deberían definir, ¿no? Y no hay el caballo para hacer trucos sobre el rey, ¿no? H5. C5. Elegancia. Torre G8, buscar algo. Sí, claro. Golpear. Hay que golpear. Pescar. Vale, tiene esta dama G5 para comer ahí en H5. Sí, o hasta F6 ahora parece dura, ¿no? Con dama F5. Temas de mate, ¿no? Después F6, claro. F6. Triste. Dama C2, torre 4, además, ¿no? Mate. Para permitir pasar la dama, muy buena. H4, creo que puedes incluso comer, ¿no? No. Sí. Se va a hacer rey H3, ¿no? Más elegante. Ah, no, come sí. Ahí. No, come por la audiencia. Dama F2, rey H3. Torre H8 intentando ahí quitar el rey y contragolpear. Torre por. Torre por y dama. Ah, no, dama F5, ¿no? Dama F5 y mate. F5 y mate, sí. Uh-huh. Bueno, muy buena partida de Magnus. Qué pena claro que hay peón que... H5, ¿no? Si no había peón H5, rey G6 y dama por algo y casi jugado. Es verdad. Con rey G6, ¿verdad? Sí, sí, qué bonito, ese recurso como aquí, si torre por, si no llega a estar este peón, hacía dama por H2 y era ahogado ahí, ¿no? No, casi. Ah, no, casi. Tenía. Bueno, vemos ahora a Sara Sadat. Jugadora iraní con blancas contra Magnus. Otro Volga. Okay. Bueno, hay que empezar a preparar, Arthur. Jugamos con blancas. Jugamos de 4 y jugamos contra el Volga o se lo evitamos. ¿Qué hacemos? Hay que... Sí, como quieres. Yo, por ejemplo, contra Volga perdí contra Miles, una que me ha dolido mucho ahí. Me jugó dama C2. Y E4 y sólido, ¿no? E4 es sólida. Desde ahí yo también gané con blancas algunas. Tal vez se puede. Venga, pues le jugamos esa, ¿no? P5, dama C2. No sé nada de eso, pero supongo que hacemos E4 y comemos en C4 y jugar sólido y ya está, ¿no? Exactamente. De hecho, tengo un alumno que tenía más de 70 años, le enseñó esta línea y la jugó contra un maestro internacional indio. Este alumno tenía 1800 y casi ganó, hizo tablas al final. ¡Ojo! 1800. Pues nada, es muy fácil jugarla esta línea, muy fácil. Claro, ¿no? Sí. Aguantar ahí y luego buscar en algún E5 y estas cosas. Sí, no, torre 1, torre de 1, ¿sabes? Somos favoritos ya ahí. Si llegamos ahí. Bueno, yo lo veo jugando ahí, va a jugar B5 ahora, ¿no? Estas líneas, ahora el alfil G5 en la jugada crítica. Como yo de niño. Y cambiar E4, ¿no? Aquí yo tenía mi jugada, C3, dama F5, fue novedad mía hace casi más de 20 años. A C3, dama F5 para evitar E4, anda. Sí, sí, jugué varias así. Es muy interesante, ¿no? Porque claro, estás haciendo alfil B7 y le estás comiendo el CD5. Exactamente, bueno. Sí. La refutó al final Komarov, encontró una idea con G3, C4, caballo C3 y la dejé, pero fue interesante, sí. Ajá, qué bueno. Bueno, mira. Pues... aquí se va a quedar con la casillita C4. Eso sí, el alfil de G7 siempre tiene su potencial. Bueno, ahora puede comer B4, ¿no? Y caballo D4, tal vez. Interesante.
Lo hizo, la hizo Sara. Sara es jugadora también bastante posicional, clásica, ¿no? Sí, tiene muy buen conocimiento de las posiciones en general que juega. Lo he visto varias veces. Sí, tiene. Y bueno, ahora oye, torre C1, F4, E5 incluso. Está mejor, ¿no? El blanco. Pinta mejor, sí, la verdad que prefiero blancas. Magnus va a hacer algo, sí, alfil A6. Bueno, no pasa nada, ¿no? Torre C1 o algo así. Y seguimos, ¿no? No puede jugar caballo D7 por caballo C6. Está incómodo, ¿no, Magnus? A ver si ahora llega mala racha. Alfil por D4, qué triste. Sí, quiere jugar con torre C8, caballo C5. Pero su rey, ¿qué pasa? ¿Le quieres meter ya un H4, H5 ahí? Tal vez, o dama E3, dama H6, mira, hizo D2. Cuidado, que ahora es doble ataque ¡Ay! aquí. D3 fue Y mejor, aquí, ¿no? aquí también. Uy. Uy, 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 Le está sí. tocando absolutamente todo. Comen B4. Torre Y bueno, B8, ¿cómo sí. es? Lo que pasa es que sigue tocado. Y te van a recuperar el peón y ahora no es. Sí, dama de dos fue, no fue buena. ¿Qué debe hacer? Dama C3, caballo E4, dama E3 y luchar, ¿no? Sí, dama C3, caballo por y dónde quito la dama. O tal vez tiene ahora alfil por C4 e intentar jugar caballo bueno contra alfil malo, ¿no? Ya. Eso Posiciones más estilo también. Magnus, ¿verdad? Eso te iba a decir, sí, que le encanta disfrutar de esa. Además, le está comiendo en B2 en un momento. No, la hizo esta, ¿vale? Dama También es E3. verdad que la puede hacer. Caballo C5, token A4 y cuando mueva el peón quiere hacer alfil por C4, quizás, bueno, y también comer en B2, ¿no? También es la idea, sí, puede ser. Pero bueno, ahí quizás algún dama H6 para llevar la torre hasta H4. O de C3, ¿no? Caballo C5, dama H6, buscando ahí el rey, alguna manera. Vamos a ver, está pensando ahora. Yo creo que le da miedo esto, ¿ah? ¿Eh? Caballo C5, dama H6 Sí. ¿y qué haces? F6, ahí, alfil G4. Quizá lo quiera llevar aquí entonces, sí, fíjate. Sí, mira, quiere seguridad de rey, claro. Dama por A7, tal Eso te iba a vez. decir, prefiero comer el peón. Ahí está. Sí. Bueno, Y vamos a ver, peona, ¿eh? el peón A puede A5, ser rey de España, A6. ¿no? A correr. A correr, A6, A5, A6, rápido. Yes, vamos. Y con poco Corre, corre. tiempo, ¿no? Es incómodo, ¿verdad? Yo creo que sí, con el peón de A va a crear problemas. Vamos a Torre ver. B4 clavando. A6. Torre A8 supongo que jugará intentando frenar el peoncillo. Torre C8. Ah, Uy. cuidado que hay problemas de clavada. Dama 4. Ay, qué Uy, pena. qué jugadita, ¿eh? Jugadita enorme, Torre C8. Pero puedes hacer dama de 3. No. Dama de 3 quizás. No, hizo Torre C3. Dama 4 ahora, ¿qué hace? Quiere doblar. Dama 4, torre C1, pues Pero se acaba, triste. nos está molestando mucho. Luego caballo de 7. A ver, con torre C5, le quiere meter caballo por D5. Bueno, dama de 3 ahora, ¿no? Dama D3, evita. Ahora caballo D7 para caballo E5. Me da tiempo a quitar el alfil. Caballo de Ah, 7, come. F4, ¿no? Caballo de Ah, 7, mira, F4. fíjate, alfil por, le ¡Opa! queda hacer torres D4. Pero tiene alfil por F7. Yes, eso no está claro. Bueno, Rick también queda. Vamos, Sara. Dama por D4 no existe ahí. Y A7 luego, ¿no? Sí, algún Torre tema por. ahí. No tiene tiempo. Dama Mira, mira, D4, se la ha sí. hecho. Torre por C5. ¿Cómo es? Torre por C5, D por C5 y C. alfil Ah, B7. dama por. Oh, no, quitaos, No. pero aquí pierde. Torre 1, dama 8. Pero podría quitar, ¿no? Sí, ¿qué pasa si Aquí. quita el alfil? Alfil B7, dama a algún Alfil sitio. B7. Dama B4. Ajá. Bueno, pero quizás. Interesante. Ya, es una pena, se le ha escapado que de dama por D5 paraban. Bueno, muy buena partida de Sara Sadat. Sí, Y grande hasta la última lucha. jugada, sí. Esta última jugada ha tenido opciones.
Sí, incluso podía mantener alfil en c4 y alfil en f1. ¿Cómo puede perder con un peón en a6, no? Ah, claro, alfil en c4 aguanta. En c4 es súper sólida, ¿no? Este. Sí, además que la dama tiene que estar pendiente de este, claro. Que... Sí, alfil f1, c4 g3. En tabla directa, sí, sí. Claro. Sí, muy, muy cerca de puntuar. Bueno, grande, ahora... Sara. Sokolovsky. Sokolovsky de Israel. Ventazo también. Es un niño que ha subido como 200 puntos en un año, más o menos. ¿200 puntos este año? Joder. ¿Cómo? Sí, porque ha jugado bastante, ¿no? A pesar del COVID. A ver si sigue ahí subiendo. ¿Qué dicen el chat? ¿Cuándo estará la partida del día? Hombre, vamos a dejarla así, una partida muy dura de comentar también el Caruana Bachir Lagraf. Hemos dicho a Miguelito que se ponga ahí a trabajar, pero a Miguelito se lo toma muy en serio. Y para analizar bien ese final que ha habido, no lo puedes hacer en una hora, así que no sé a qué hora estará. Pero seguro que le queda bien. Bueno, vamos a ver qué. A ver qué pasa. A Paulsen. Y a Eli hace poco hizo gran resultado ahí en el campeonato de Israel. Ganó a varios gran maestros. Fuertes. Bueno, estas líneas con C4 y ahora se eriza de nuevo Magnus. Me gusta el erizo. Pero esta vez se erizo con caballo en D4 y alfil E2. Mejor, ¿verdad? Sí. Así que... Está pensando... Claro, porque en roque ya alfil B7, ¿no? Le molesta. No me están llegando las jugadas, que veo que... Sí, ¿qué pasa las jugadas? Ahora. ¿No? Sí, sí, porque alfil B7, F3, la barrera, ¿no? Y luego torre C1, típica. Sí, pero creo que me ha colapsado esto. Sí. Alessandra, pon una pantallita, un momento de espera, que me ha colapsado el programa, que lo conozco. Ah, sí. Pero ya aquí estamos de vuelta y Magnus rompiendo en B5, ¿eh? Madre mía, mira, bueno, qué erizo, Se han rocado en largo, Sokolovsky, que no me... ¡En un erizo! A ver, ¿qué ha pasado aquí? F4, caballo C6, y en esta posición, en vez de rocarse en corto, muy normal, se han rocado en largo y Magnus, pues, aprovecha. Claro, claro. Muy bueno, optimista, ¿eh? Sí, muy optimista. Creo que nunca había visto que un roque largo en estas condiciones, ¿no? No. Y aparte es buen gambito de Volga ahora para Magnus, ¿ah? Sí. Alfil por E4, no puede tomar porque está el caballo clavado. Supongo que va a quitar el rey para tocar en E4. O B6, ¿qué tal B6 ahora? No, B6 es intermedia. ¿Intermedia? Y sale, escapó. Dama, tiene dama C6 todavía. Dama C6. La verdad es que luego el alfil lo mantienes ahí en G6. Sé que está muy mal el rey en C1, ¿no? Sí, está muy mal ahí. Pero bueno, tienen que intentar algo, ¿no? Yo haría B6 igualmente para hacer algo con la columna A, por lo menos. Sí, que con todo abierto, cuidado que está viniendo el alfil por A3. Bueno, alfil A3 amenaza. Qué dolor de jugada. Sí. Otro gambito grande de Magnus. Sí. Maneja ahora... todo tipo de juego, ¿ah? Sí. Maravilla verle jugar, la verdad. Alfil B4,
le quiere venir con caballo C5. Sí, tal vez tenía que eliminarlo, ¿no? No quería eliminarlo. Caballo C5 viene. Amenaza caballo por B3, amenaza como en D3 y de hecho tienes que hacer alfil por C5, pero ahora el de C3 sufre mucho, ¿no? Claro, alfil C5, dama por, sí. Alfil C2 todavía es legal. Cuidado, dama 5, amenaza alfil por C3 y dama por A2. Si alfil por E4, caballo por B3, va a tener que hacer A4 para aguantar ahí, pero A4... Torre B8, la última, por armonía, ¿no? Torre FB8. De nuevo, ¿no? Para jugar con todas. Fiesta total, ¿ah? ¿Eh? Esta fiesta es de sábado, ¿no? Como estuvimos de jóvenes. Ahí está. Torre B8, pues sí. Vienen todos los amigos. Y ahora ya, con todas las piezas... ¿Ahora qué falta? No hay dama por A4, ¿no? Un momento lado ahí. Casi. Ya, porque está el de C2 todavía. Alfil por C2 primero. Dama por C2, caballo en C3 y dama por C3, dama por A4, es su idea. Fíjate, eso. Y si alfil por C3, caballo por B3 y dama por A4. Qué grande, ¿no? Muy bien, muy bien. Bonita, además. Bueno, pues atacando muy, muy bien, sí. Magnus. Sí, torre B3, dama 4, dama 2, ¿no? Rey B2, dama 2, se acabó. Qué descaro tienen los chavales. Vaya en roque largo contra Magnus, ¿no? Demasiado. Fue mejor hacerlo sin C4, ¿no, Vivis? Si quiere enroque largo. Claro, no juegues esta línea contra. Claro, una línea C4. Posicional. Muy grande aquí. Tchaikovsky, bueno, ahora. De hecho, eso pasa, ¿eh? ¿Sabes, Vivis? Eso pasa a muchos jóvenes que quieren jugar un estilo, pero la apertura no viene con este estilo. Hay que elegir el repertorio con lo que quieras, ¿no? Claro, sí. Si quieres atacar el rey negro, no hay que jugar C4. También puede ser la emoción de jugar contra Magnus, ¿no? Puede ser. Sea la primera vez para muchos de ellos y que tengan ganas de reventarle, ¿no? Claro, por lo menos pasar la quinta, ¿no? Con G4, G5. Claro. Dices, pero pasando la quinta contra campeón del mundo, ya es algo. Ya por él, mira, C4 de... Polina, de las mías, en mi equipo. Muy bien, vamos a ver. Se le da. 4 de 6 y vamos a tener catalana o... Catalana, que es su favorita con blancas también, de hecho. Sí, fíjate. Sí, jugadora de catalana. Bueno, de momento le deja el peón en D2. Estas líneas que a veces juegan con B3 y alfil B2. Ahora supongo que es... Ha jugado con dama C2. Dama C2, deja D4, ¿no? D4, C5, ahora interesante. Ganando espacio. Bueno. B6. Se la ve con ganas de que le jueguen D4, ¿no? Típico de, bueno, yo transponer a lo que conozco. Y a sí, Magnus sí. Le veo más jugando con B3. B por D. Ay, caballo C3. Alfil B7, supongo que normal. Sí, luego C5, más o menos aceptable, ¿no? Uh-huh. ¿Y va a definir ya el peón D o no? Sí, es que ahora E4 y caballo B4, ¿no? Por eso ha comido primero. Uh-huh. Alfil D5, E4. Y E4, D4 ahora. Sí, gran posición para blancas, ¿no? De este estilo que le gusta a Kramnik. Ganó alguna vez así a Karpov. C5, torre D1, ¿no? Muy cómodo. Sí. Pero hay que hacer C5, ¿no? ¿Qué más? La hizo, muy bien. Y ahora es lo que dices, ¿se quedas con algún problemilla en el flanco de dama, ¿no? Tras torre D1. Sí, como, ¿qué hacer después, ah? Ya. Tal vez comer y dama C8, hay que jugar muy feo, ¿no? Está pensando, ¿qué quiere? ¿Comerle primero y torre D1? Puede ser. ¿Qué estás pensando ahí? ¿Qué está pensando Magnus? Porque torre D1 parece muy natural, pero si está pensando es porque quiere hacer eso, ¿no? De por C, torre D1, pero da la casilla E7 la dama. Exactamente, mejor la dama en E7, claro. Ah, D5. D5, ¿qué quiere? Quiere divertirse. Dando el peón, bueno, pues habrá que comer, ¿no? Hay que comer, y ahora si dama D5, ¿qué quiere? Caballo H4, dama D7, torre D1. Torre D1. Dama C8, no pasa nada. Ya, el caballo llega a F5. Sí, eso sí, hay problemilla ahí. Asusta. Algo de compensación tiene, sin duda. Sí, sí. Bueno, caballo F5 no podrá alfil F6 por caballo D6, pero tal vez torre 8, ¿no?
Torre 8 y avanzar. Vamos, Polina. Muy bien. Me gusta también que le den material y no se crean nada, ¿no? Le diga, bueno, demuéstrame, porque no. Eso lo hemos dicho muchas veces, que son mejores que nosotros. Bueno, da igual, la partida hay que jugarla y si no vemos claro el joda que nos hace, oye, demuéstrame en el tablero. Totalmente, totalmente. Además, Polina es una jugadora que le gustan los peones, ya lo vimos en varias partidas ahí. Pues así me gusta. Bueno, torre de ahora dama C8, porque dama C7 alfil F4. Claro, aquí no debe dudar, dama C8 rápido. Pero caballo el problema F5. Es que caballo F5, torre 8, hemos dicho, ¿no? Si no ve otra, la verdad, aparte de torre 8, ¿qué más? Sí, y torre 8, ¿no se te queda la torre en el aire con un E1, ¿cómo es? Bueno, es que hay caballo por E7, torre 7, alfil por B7, pero torre por B7. Por suerte, ¿no? Sí. La última fila. Ahora, si no hay trucos, avanta y vamos a, ¿no? Un peón. Un peoncito, eso es. Caballo C6 quiere. A ver qué encuentra Magnus ahora, si hay alguna jugada que no veo. Quizá va a jugar con alfil F4, va a cambiar y alfil F4. Alfil F4, caballo C6, ¿no? Parece. Porque dama C3, alfil F6. Además, con torre 1, ¿podría ser? Alfil H6. Uy, ¡qué jugada! ¡Qué genio! Si es que por le quiere hacer dama 4, que toca la torre y dama G4, ¿no? ¡Qué genio, ¿no? ¡Qué genio! ¡Ostras! ¡Qué jugada! Dama alfil F8? ¿Alfil F8 ahora? ¿Qué pasa? Alfil F8 no tengo la misma línea de dama 4, alfil por G7 y dama G4. Ah, tienes dama E4, ¿eh? Alfil F8, dama 4, tienes dama E4. Sí, dama E4 o también no. F6 al final de la línea, ¿no? Caballo C6 al final de tu línea, F6. Ah, torre D7 también. Hay que valorar, claro. Como estábamos diciendo, tiene que encontrar algo y pum, le hace alfil H6, caballo por. No era la idea, dama. ¿Por qué no vale dama 4 entonces? Pensaba que era ahí. Ah, dama 4, tenías dama C6 y dama G6. Sí, es verdad. Ah. Pero dama C6 no había ahí truco. Caballo E7, torre D8. Bueno, puede ser. Uy, qué partida más entretenida estamos viendo. Bueno, pues pieza de menos ahora para Magnus, que se lanza al ataque. Y 30 segundos cada uno. Vamos ahí. ¿Qué quiere comer en F7? Ahí está, rey G7. Vamos, caballo Polina. Caballo E5 hará. Caballo E5 y, bueno, alfil F6, alfil ¿no? F6, algo no. Así. Bueno, esta pieza de más, caballo D6. Cambia. Vamos ahí, quítase. Caballito y a defenderse, que tenemos caballo pieza de más. Caballo rápido a D7, a F8, ¿no? Defensa, vamos. Sí, el caballo llega a G6 es caballo A6. Uy, A6, no. Uy, ahora nos amenazan torre D7. Caballo A6, no puede ser. El caballo debe ser cerca de rey, siempre. Y ahora dama C4, dama G4, huele mal, ¿eh? Y torre huele D8. Mal, torre D8. Bueno, ay. Dama F5. Pero 10 segundos a Magnus, ¿ah? Ojo, si no hay mate. Torre F6 y dama G8. Ah, hay mate. ¡Qué error aquí! ¡Qué pena! ¿No? Caballo A6. No sé por qué. ¿Habrá pensado que se le quedaba en el aire o algo así? Si el caballo llegaba, como decías, a F8, se acababa absolutamente. Se acaba, o caballo E5. Amenaza caballo E5 y hasta ataque. Increíble. Parece que está ganado, ¿no? Dama H3. Es lo que dices, esta llegada del caballo aquí también para entrar. No sé si tiene jaque perpetua para buscar dama H3, pero no pinta, ¿no? El rey puede escapar. Ya, dama C3. Ay, hasta rey F8 hay que valorar. Rey F8, dama H8. Rey H7. Bueno, no era tan fácil, ¿no? Y si caballo F5, F4. Sí. No, tal vez se puede, F8, dama H8, rey E7 y ataca la dama. Dama C8, rey E7, cuidado que toca las dos, sí. Tal vez sí, pero sí, es complicado, claro. Bueno, qué partida más entretenida entre Carlsen y Shuvalova. Igualmente hay que tener caballo cerca de rey. Cuando el rey está abierto, sí. Es la regla del oro. Sí. Es el mejor bodyguard. Pues, mira, veo que alguien ha movido por ahí, pero está primero Carlsen contra Vierre. Aquí está, Carlsen. Es un jugador que yo también entrené alguna vez, sí, en Dinamarca. Talentazo brutal también. Talentazo, increíble este. Yo le conozco porque ha jugado bastantes torneos en España, ¿no? Lo he visto ahí desde pequeño repartir. Bueno, otra Nydorf, a ver qué juega Magnus. ¿Jugar alfil G5, como hemos visto ahí a Fabiano? Sí, o ataque inglés. Ah, juega sólido.
No quiere líos con estos chavales. Sí, pero mira, va por la línea dama de 3 en roque largo, la de Kramnik, ¿no? Ajá. Kramnik-Gelfand, famosa partida. Ahí está, y ahora... Es que en la escuela rusa, alfil en G5 con caballo B3 siempre consideraba malo, pero ha venido Kramnik y va contra la misma escuela rusa y dice en roque largo. Eso no lo habían considerado en primera... No, eso no analizó nadie, ¿no? Yo recuerdo partida antigua de Shirov que perdió así con blancas con el roque corto. Uh-huh. Pero hace muchos años. Pero aquí tiene pinta, ¿no? De juego. Sí, y ahora... ¿Cuál es el plan? ¿Meter el caballito luego? Mira, planes cambiar. O buscar un finalito, ¿no? Claro, quiere buscar finalito con la casilla blancas. Dama B6. El caballo ese me da miedo que acabe en C4. Está tocando en F2. No sé si me lo quiero comer. Mira, pues sí. Caballo de 7. Es dama C4 muy rara, ¿no, Divis? ¿Qué es esta jugada, dama C4? No sé. Creo que realmente confían en que iba a cambiar damas, pero una vez que no cambia damas, claro, le ganan tiempo, ¿no? Torre C8. Torre C8, caballo C5 y vamos, fiesta, ¿no? Sí. Y ahora quitar dama y B5, ¿no? Ah, pero tiene alfil C4 tiempo, ¿eh? Cuidado, alfil D5. No la he hecho. Y no la ha hecho, B5, ¿no? Muy bien, no, bueno, la ha hecho, ¿vale? Ahora tienes la posición que quieres con negras, ¿no? Si no estás bien aquí, con... Claro. Con iniciativa, caballo C5, A5, B4. Problemas, sí, ¿eh? Sí. Me parece una posición además muy difícil de jugar ahora con blancas. Tal vez alfil G4, alfil G4 un poco para molestar. Es la primera partida que vemos, más allá de que ha habido problemas, donde las piezas de Magnus están descoordinadas, ¿no? A estas alturas. Sí, están llorando las piezas aquí. ¿Qué hacen ahí? Torre F1, la torre D1. Sí. Es como estar en la película sin ver nada, ¿no? Eso es, sí. Lo intenta arreglar con alfil G4, caballo C5, interesante. Ahí está, ganando un tiempo para que no le cambien. Ahora hay que quitar la torre. Dama de 5, ¿torre a dónde? A B8 para insistir. B8 a D8 de insistir defendiendo. Sí, vamos a ver. B8. F4, armonía, mira. Uy, cuidado con el de F7, ¿eh? Cuidado. ¿Alfil F6 puede? Sí, tal vez. Alfil F6. Si come, alfil por, caballo F3. Se complica, ¿eh? Hace 5 jugadas te he dicho que las piezas estaban sin descoordinar y ahora sin coordinar y ahora alfil por caballo F3 y ya tienes todas las piezas coordinadas, ¿no? Increíble. Este Magnus. Fíjate ya, aquí coordinación y esta. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla este Magnus! Está jugando como Messi casi. Y el tío en un momento te ha hecho pum pum. Bueno, pues así es el campeón del mundo. Así es. Cómo ha dado la vuelta a la posición, ¿no? Que estamos hablando que el negro tenía ataque en el flanco de dama, estas cosas, y ya no hay... Bueno, pues ya el negro se tiene que defender y, de hecho... Parece muy triste ahora la cosa, ¿no? Incluso dama por D6, un final alfil mejor que caballo. Claro. Una elección típica de Magnus, ¿no? Sí. Este final de 3 contra 2 en flanco del dama con alfil es para sufrir. Ahora una 4, un momento lado. Y sufrir. No sé dónde mandar el caballo. Caballo F6. Sí, hay problemas. Caballo F6, alfil F3. A4, claro. Lo tiene automático este. Sí, estaba haciendo alfil D7 además. Torre 5, alfil F3. Bueno, aguanta alfil el caballito F3, de ¿ah? 4. En vez de alfil F3 tenía quizá torre F5 ahí, ¿no? Quitar la torre esta. Torre F5 para quitar el defensor, parecía bastante interesante. Bien pataleando, ¿eh? El flanco de rey. Grande, vamos, bien. Jonas se llama. Jonas, y ahora tengo peón. ¿Y qué pasa ahora? ¿Quién está mejor? E3 tiene, ¿no? Rey G6, supongo. Rey de 2. No me ha dado tiempo a hacer E3 y me vas a meter el rey en E3 y torre de 4. Rey E3, torre de... ¿Esa? Rey D3 había torre C5 tal vez, ¿no? Ahora también torre C5 y bueno, ¿qué pasa? Rey D3, torre 5 ahora. Vamos, torre 5. Sí, sí, porque en 2 torre 4. Torre 5, ¿no? Buena. ¡Ay! Uy, ¿por qué no lo hizo? Torre le ha hecho G4. Si rey E5 tienes torre 4, tienes que volver. Y torre sí, por ahora B4. Tiene torre por B4. Sí, qué pena. Torre 5, rey E2 y luego tienes C3.
Tenía tablas, ¿no? Con torre 5. Torre 5, parecía que forzaba rey E2 y torre C5. Y torre C5 y avanza, claro. Tablas, sí. A una jugada se ha quedado Jonas de hacer tablas con el campeón del mundo. Ah, sí. Ahora, pues... Bueno, son dos peoncitos. Y sin tiempo también. Tenemos que jugarle rápido luego, ¿eh, Artur? No hay otra. Tenemos que jugar rápido y bien. Es fácil. Fácil, rápido y bien, nada más. Aquí. Sí, y victoria para Magnus, como hemos dicho, vamos a mostrarlo un momentín aquí. Rey de 3 tenía torre 5 otra vez, amenazaba y 2 y no parecía que hubiera otra jugada que esta y volvías aquí a tocar. Sí, y rey si por no... E3, torre por y parecían tablillas, ¿no? Claro, si no acepta la tabla solo puede perder, parece, ¿no? Comence 2, G2. Uh-huh. Sí, qué pena, ¿no? Fin, ¿ha hecho de 3 o se le escapa el ratón? Uy, le escapó el ratón, yo creo. Tiene pinta, ¿no? ¿Le va a dar take back, quizás? Es que no hay en esa zona de juego. No hay, en esa zona de juego, entonces... Igual le hace de 6 y a de 4, de 5. Bueno, es también jugador de India de Rey, no pasa nada. De 3, G3 y ya está. Y claro, ataque indio. Claro, no pasa nada. Puede ser intencionado, que eso será increíble. Morcín, D3, D5. Juega estilo Philidor con E4. Vamos a ver qué hace. Bueno, tenemos G3. Una pir, ¿no? Con tiempo de más, no puede ser tan malo, ¿no? No. Puesto caballo de 2 y E4, ¿no? Le quiere meter ahora. Y Magnus le quiere atacar. Quiere atacar, ataque inglés. Pero bueno, C3, B4, ¿no? Como yo hacía en mi PIR de niño. Claro. Hay que mover un poco de contrajuego con A3 y B4. Sí. Yo gané así con colores reversos una vez a Nisipiano con C3. ¡Opa! Uh-huh. Caballo G5. Uno muy concreto, ¿no? Quizás quiere C4 ahora, ¿no? Para abrir el alfil. C4 para la... Bueno, la vida. El tiempo ese de más se puede notar, ¿no? C4, D4 y D4. ¿Has jugado con C3? C3 menos agresiva, claro. Esta y ahora también el alfil vuelve a F7. Uh-huh. Pero bueno, bueno B4. Como decías, y seguimos ahí, ¿no? B4 y seguimos agresivos, ¿no? Bien. Vamos, Volodar, que es mi equipo. He hablado con él justo antes de empezar el torneo un poco. Sí, he motivado. A ver si puede. Va a tener una posición muy jugable. Enrocar o va a jugar en el flanco de dama con B5, con alfil A3, quizá con C4. E4. E4. Quiere definir el centro. Debe calcular D4, no pasa nada. D4... Magnus lo calcula, C por D4, caballo B4, ¿verdad? Ya me está tocando el D3. Sí, E4 quizá temprana, ¿no? Bueno, pero hay que comer y enroque, ¿no? ¿Qué puede hacer? Gambito, vamos, enroque. Claro. Caballo por D3, sí, ¿qué pasa, no? No quiere. Prepara caballo de 4, alfil y 5, ¿verdad? Esto es complicado, ¿eh? Complicado. Magnus afinado ahí con D4. Lo tenía ahí preparado, D4. Bueno, hay que buscar complicar de alguna manera. Un segundo. Caballo C4, tal vez. Caballo C4 es una idea. O alfil A3, caballo por D3, algún caballo C4 ahí, o caballo B3, sí, puede ser. Es 5, mira qué atrevido, ¿eh, el niño? Por... Caballo C4, ¿verdad? A E4 quiere ir. 55 segundos, mal, Volodar. Sí, no... Se colgó ese D4, ¿no? Sí, se colgó este D4 y gran pena ahora. Bueno, tiene súper gambito, con dos peones de menos, ¿no? Sí. Contra Magnus.
Vale, es que no tiene compensación, ¿no? Tanto como... Sí, caballo E4 compensa quizá medio peón, pero dos peones... Mucho. De 5, más, no sé, más jugando rapidito. Sí. Y... Sí, no se puede atacar nada, ¿no? Muy original el chaval, ¿no? Desde el principio, ¿no? Que jugando con caballo G5, H3, intentando jugar muy concreto, ¿no? Nada de enrocarse y tal, muy... No, es gran talento, ¿ah? Pero a veces, claro. Bueno, tienes que ir afinándolo, ¿no? Ahí está el trabajo. Hay que trabajar duro. Además, cuando la apertura no es no la que conoce, cuesta, claro, normal. Uh-huh. Normal. Sí. Ahora, bueno, tiene una posición muy fea. H4, alfil H3. Vamos, vamos, sí. Oye, eso recursillos. Es. Hay que buscar. Alfil E6, quizá. Ah, dama E8. Pero como tiene ya dos peones de más, puede dar la calidad también, si quiere, Magnus, ¿no? Ya. Y disfrutar luego las casillas blancas. Claro, y lo va a dar H4, ahora esta calidad. Estoy seguro que va a dar esta calidad. Bueno, ahora es una torre, sí, la tiene que quitar. Ah. Otra comida de peón. Pero sí, si hubiera comida de torre, tenía toda la pinta. Y mira, ahora lo están provocando. Ahora lo va a hacer, torre por F5, claro. Si no, no es campeón del mundo, ¿no? Si no comen F5. Mira, pues mira. No, mira, opa. Ah, porque le mete G6 ahora y comen F2. Ah, quiere limpio todo. Ay, 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 quiere limpio. Oh. Bueno. Sí, sí, también gana. ¿Cómo calcula, eh? Cálculo brutal. Sí, sí. Dama de 4. Esto y se acaba. H5 ahora o qué tiene. Sí, H5, pierde pieza. Me quedan 2 segundos además a Murcín, así que. Bueno, buena partida de Magnus, que ha dominado. Sí, gran Magnus, ¿ah? Y ahora vamos con Badelka, que no se le dio bien el primer torneo. Bueno, ella debe estar muy motivada, ¿eh? Porque si gana ahora a Magnus, se olvida claro. Todo el torneo que hizo malo. ¿Qué importa? Nada, ¿qué importa? Y además tiene blanquitas. Sí, porque seguro Kramnik estaba muy enfadado con ella, ¿no? Kramnik no creo que sea el típico entrenador que te da abrazos, ¿eh? Te señala ahí los errores y te dice... Así vas a mejorar, ¿no? Sí, qué lujo, ¿eh? Qué lujo para los chavales tener esta... ¿Rey E2? ¡Rey E2! ¡No puede ser! ¡No! 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 ¡Rey E7 y tablas con Okamura! Pero Badelka viene aquí a vacilar a Magnus. No puede ser, no puedo creer. Seguramente está riendo. ¿Tienes la cámara ahí para ver a Magnus? La debemos tener en la retransmisión, ¿no? A ver, lo voy a poner. Seguro está riendo al tope. Pero Olga. Oh my God. Justo Olga hablamos. Y Magnus ambos riendo, ¿no? Sí, justo hablando de esto con Kramnik en su momento, después la partida con Nakamura y dijimos cómo ha desarrollado el ajedrez, ¿no? Hoy en día. Pero le vuelve a repetir, le ofrece tablas, pero ya Magnus le juega con un caballo F6, ¿no? No es bonito. No es gentleman. Rey 1. ¿Y qué tiene ahora? ¿Qué apertura es? ¿Una escocesa con colores reversos? Sin poder enrocar ninguno. Bueno, el ajedrez de Kramnik, eso que le dije a Kramnik, sí que juegan raro, pero por lo menos es tus reglas, ¿no? Ya no hay enroque. Claro. Bueno, bromeando con el campeón mundial. Ahí. Bueno, por lo menos la broma. Pero pena, ¿no? No aprovechar la oportunidad de jugar ajedrez correcto. Claro, sí. Yo no comprendo esto, la verdad. No, la broma está bien, pero es que es la única vez que puedes jugar con Magnus, a mí... Como claro. Vamos a hacer nosotros, que ya estamos preparando la partida, ¿no? Nosotros en serio, vamos en serio. Claro, vamos a intentar ahí puntuar, luego pasará lo que sea, pero... Claro. Está bien la broma, pero vamos a ver si le enchufamos. Sí, sí, no. Si el ratón no falla, no vamos a hacer dos. No, eso está claro. Claro, no puede ser. Bueno, está sólida, ¿no? Por ahora, ha cambiado ya varias piezas. Lo que pasa es que no te puedes enrocar, claro. Yo estaba pensando, te enrocas y tal, y no, con el rey en el centro, el rey negro en F7 va a estar mejor que el rey blanco, ¿no? Claro, entonces hay que hacer H4, torre H3 y torre G3. Muy bien. ¿Verdad? Sí. Muy lista. Muy la rey de 7.
vacilón. Olga, del equipo de Kramnik. Pero quizás relajando a Magnus tiene su ahora, ¿no? Rey de 7, rey de 8, no sé qué ha ganado él mucho. Bueno, rey de 8 está seguro. Sí, y ahora quiere jugar después, ¿no? Claro, tiene toda la ropa ahí con B7, B6. ¿Quién lo va a desnudar este rey? Sí. Y luego la torre de A, quizá con un torre A4 incluso, ¿no? Claro, torre A4. Sí, sí, tiene razón. Por eso hizo A4 para B3, pero B5, no sé. Torre 8. Ella tiene que hacer F1 o G1 también, ¿verdad? Para asegurar el rey. Sí, B5 ahora. B5 dura, ¿eh? B5, A5. B5 a 5, vale, todavía está avanzando ahí. Bueno, está atacando la chica. Vamos. Ah, E4. E4. Uy, E4 es dura. E4, alfil E2, aún aguanta un poco. La verdad es que tiene una descoordinación muy seria. Sí, pero hay dama F6 ahora. Uf. Torre. Cuidado que está el de A4 también. Hay que ir torre A2, tal vez. Torre A2 y. Y aquí rezar. Caballo por B4. Caballo por B4 y se acabó. Está la torre en el aire. Y está cayendo toda la posición. Sí, ahora caballo de 5 y fiesta. Sí, viene 3 también, ¿no? Claro. Este Magnus. E3. Mucho talento. No, vamos a 3-6. Bueno, permite cambiar, pero la posición es que es agónica, ¿no? Para las. Sí, el pase del rey negro está más seguro que el rey blanco, ¿no? Bueno, tiene que luchar ahora, ¿no? Rey G1. Vamos. Algún momento torre A5 va a ser, claro. Ya lo hizo. B5 y problema. Opa, dama F3. Dama F3. Ah, muy dura. Sí. Como golpea, ¿eh? Dama F2. ¿Y quiere entrar en el final o quiere quitarla? Dama F2, ¿qué quiere? Dama E3, quizás. Uy, esa se deja comer ahí, no tiene rey. Parece. Está golpeando ahora, ¿no? Comen H6 también. Sí, son 3 de más y posición de más, ¿no? Sí. Bueno, Olga, no sé si ha ganado puntos de Kramnik con este rey 2, ¿ah? Tengo miedo, no creo, que no, ¿eh? Yo tengo miedo que ha perdido un poco puntos aquí. Ahí Kramnik te va a decir, hombre, te damos una partida contra el campeón del mundo, juega lo mejor que puedas y aprende, ¿no? Claro, es este rey 2 contra el campeón del mundo, ¿no? Tengo miedo para su futuro ahora, después de esto. Ya está recibiendo un mensajito ahí. Seguro. Menos mal que ya no se envía a Siberia como antes. Siberia ahora está demasiado bien, ya es vacaciones en Siberia. ¿Estuviste bueno, ahí, no? Sí, en Kanti, y la verdad es que estuve bien. Ahí. Fantástico, claro, no es como antes. Oye, Carlsen contra Keimer, ¿eh? Ojillo partido que tenemos ahora. Eso, el mío, vamos, Vincent, él sí que puede. Vamos a ver. Vamos a ver. No se va a arrugar. Sí, sí, además tuvimos clase con él el domingo. Uh-huh. Afinando ahí todos los cuchillos para estar preparado. Y sí, y de este chaval destaco, pues eso, la mentalidad que tiene y los sí, recursos fantástico. Que le he visto tantas veces en posiciones inferiores. Le he visto sacar recursos tremendos. Vamos a ver, qué joda. Sí, él lo que falta ahora es un poquito más los golpes, ¿no? Porque de recursos es fantástico. Uh-huh. También estrategia. Vamos a ver qué elige. Una clásica, ¿no? Nimzo. Mira, claro, vamos otra vez. Pero aquí línea. Tiene al Eco, ¿ah? ¿Eh? No olvides que tiene también la preparación del Eco. F3. De 5 clásico, imagino, ¿no? ¿Y qué va a jugar? Está pensando. Sí, yo siempre jugaba aquí de 5 sin pensar, pero él piensa, mira. Sí, ya sabéis, esta línea la hemos visto hace un momento, pero está pensando mucho para ser un blitz, sí. ¿No? Sí, quizá no la preparó. Bueno. Quiere evitar teoría. Vale, quiere buscar ese centro con E5, pero sin estar enrocado, seguramente. Ya vimos mejor, antes. ¿Verdad? Sí.
Sí, para no sufrir. Hay caballo 2. Sí, sí. H6, evita alfil G5. Claro, ahora tiene idea clásica, ¿no? B6, caballo A5, alfil A6 y comer el peón. Uh-huh. Las blancas, pues mientras, buscan el enroque y en un momento dado te meten un F4, E5 y se arma el lío. Exactamente, sí, sí. Ahí meter el aldor viejo me enseñó ya de niño, ¿no? Que tengo que estar en tiempo con enroque, caballo 8, F5, porque si no, me dijo, estás perdido. No lo olvidé nunca. Sí. Si el peón blanco llega en buenas condiciones a F5, ¿no? Si esa mayoría se mueve, es cuando empiezas a sufrir. Claro, eso pasó, por ejemplo, a Rizuk una vez, en el Gran Maestro Rizuk en Sevilla. Perdió con una chica ahí de 2100, un peón F5 y ya está, todo automático tenía ella. No se podía estar. Bueno, es 5, ¿ah? Primero. Buena idea. Es 5, supongo que quieres jugar de 5. Ah, de 5 también puede jugar caballo de 7, como la partida de Spassky, ¿no? Había una famosa del pasado. Uh-huh. Caballo en E7 para que no te atacan, es otra opción. Y luego llevarlo a G6, ¿no? Sí. Está pensando Magnus, ¿eh? ¿Qué quiere hacer si no tienes de 5? Porque te están comiendo en D4, ¿no? Bueno, tiene alfil E3, dar el alfil. Y confiar en... Pero un poco raro, ¿no? Deja el de... Sí, será, no será quizá lo ideal, ¿no? Se cambia todo y se puede avanzar. Fíjate. Oh, más curiosa. Quiere hacer un Butvinnik. Butvinnik, caballo luego F1, caballo E3, caballo D5. Pero ir contra Vincent a un final no creo que es la mejor idea. Vamos a ver. Vincent es muy bueno al final, es... Pero sí, quiere hacer un Butvinnik, caballo de 3, caballo de 5. Era muy feliz, patriarca, en esas estructuras ahí. Sí, hay partidas muy clásicas que yo enseñé muchas veces con esto. Pero aquí puede evitar, ¿no? Caballo de 5. Puede poner rey a algún sitio. Caballo de 5, rey B7, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, parece que está perfectamente, no es que le manda presión. Sí, mira, rey B7 y el peón C4. ¿Qué pasa con Magnus aquí? Vamos a ver. Tiene que volver, ¿no? Sí, si no pierde el peón. Con la frente marchita. Y además, un minuto contra un minuto 40. Confío en el mío, vamos. Torre de 1. Fíjate que todavía busca la entrada en D7. Torre A8, perfecto. Torre por D1 primera. Y le gana un peón, ¿no? Y gana un peón. Pues perfecto hasta el momento. Keimer, que se ha quedado con una posición ganada. Sí, parece mucha ventaja, ¿no? Sí, ha explotado este juego extraño, ¿no? De Magnus, con D por C y dama por D8. Aparte ahora tiene alfil D3, caballo C4, ¿no? Sí. Caballito entra en C4 y vamos a ver si puede derrotar a Magnus. Por tanto, además, que tiene 30 segundos de más. Sí. Caballito para allá. Mantiene la pareja de alfiles. Vamos bien, vamos bien. Y caballo de 6, alfil B3. Sí, este peón A4 ahora debilidad para siempre, ¿verdad? Sí, bueno, tiene una posición de sueño. Fantástica. Alfil B3. Ya quiere meterlo alfil C2, ganar segundo peón. ¡Qué grande, Vincent! Vale, está apretando. Alfil C2, rey E3 todavía. Vale, tiene rey E3, no se acaba. Hay que activar la torre de alguna forma, pero no encuentro cómo. Torre C8. Bueno, un momento también hay B5 y A4, no olvides. Ah, buena idea esa también. Podemos valorarlo, pero bueno, Vincent está jugando rápido, eso es muy importante. 20 segundos solo, Magnus. Quiere hacer caballo G5. Bueno, aquí caballo. Sí, bueno, con caballo G5. Le da el de A4. Torre F8 ahora defendiendo de F6. ¿Y ahora A4 qué? Alfil B1. Ajá. Bueno, la misma idea. Está aguantando Magnus, ¿eh? Qué tío. Qué tío este Magnus. Bueno, pero le quedan 14 segundos contra 34. Claro. Increíble cómo está aguantando Magnus. Pero grande Vincent, caballo C4, vamos. Qué grande. Aquí, vamos. 9 segundos solo de Magnus Carlsen. Alfil por no. O si aguanta esto, será milagro, ¿no? B5, que grande. Quedan 6 segundos. Cuidado que viene con alfil B3 y C4. Uf, cuidado. Le ha comido el peón. Increíblemente Magnus ha logrado aguantar la posición, pero queda muy poco tiempo.
Kimmer ¿sí? jugando a toda velocidad. Y han hecho tablas. Madre mía, qué pena. Ah, es tabla, automático, ¿no? Es automático la tabla. Ah, vale, que ha sido por repetición. Por repetición, sí, es automático, creo. No, pero ha hecho a 4. No, creo que ha debido... Ah, sí. Tabla, sí. Triple repetición. Wow. Bueno, la que se ha librado Magnus. ¡Cómo la ha librado! ¡Qué grande! Increíble el tío también, con 10 segundos como se ha defendido. Pero Vincent lo tenía, Sí, bueno, Vincent es que las 30 primeras jugadas me parece que bajó un nivel tremendo. Sí, le ha dado una clase posicional ahí. Uh-huh. El único hasta ahora, la verdad, ¿no? Buen finalista este Kamer, entonces. Sí, gran finalista. Uh-huh. Bueno, le faltó el final un poco a final, nada más. Sí, bueno, también ahí supongo los nervios y casi también el verlo hecho, ¿no? Es que yo me imagino que dices, mira, tengo 10 segundos contra 50, peón de más y esto parece claro. Hecho, pero no te puedes fiar con este nunca, tío. Nunca. Además, si fue Nakamura, en vez de Kamar, va a jugar ahí con el alfil por ahí, por allá, cuando hay 4 segundos, ¿verdad? Sí, él ha jugado a ganar en la posición y la verdad es que tiene mucho mérito como se ha defendido Magnus, realmente que... Sí, gran mérito. Bueno, pues estamos aquí ante la apertura ya temática de este evento. ¿Y cómo vamos entonces? El match va entonces a favor de nuestro, ¿no? Un punto y medio, ¿verdad? Un punto y medio, de hecho, es solo habéis puntuado vosotros, ¿no? Increíble. Increíble este Magnus. Bueno, Carissa, del equipo de Kramnik, que es también muy talentosa. Sí, jugadora estadounidense. Muy agresiva normalmente. Pero aquí empieza lento. Sí, torre 8, torre 1. Alfil F2. Típico caballo F1, caballo G3, por ahí, ¿no? Sí. Maniobras. Bueno, también quiere ahora D5. Tal vez él va a jugar D4 primero, vamos a ver. Uh-huh. Maniobras, sí. G6. ¿Cuántas veces habrá jugado Magnus estas posiciones? Uf. Sí, aquí también puede un momento a 4, la típica de él. Ah, ya la hizo. Es que le gusta jugar el ping-pong, por un lado al otro lado. Ahí toca. Y ya sabéis, los que estáis siguiendo este evento y no hayáis seguido el Challenger, que sepáis que... Bueno, pues estos chavales se enfrentan. Bueno, este mes no hay, ¿no? Es en mayo, hay otro torneo. Se enfrentan en unos torneos todos contra todos en 4 días. Y además están recibiendo clases todas las semanas. Podéis seguir una parte de ellas. Creo que se iban a empezar a sacar ya la semana que viene. Algunos trozos, algunas clases que, bueno, van a estar muy bien. Creo que además que los profesores son muy buenos. Suma también bastante que los alumnos sean de talento, ¿no? Estar. Nos obligan a preparar mucho las clases. Sí, me gusta. Y además que sepáis que alguna ya estamos poniendo subtítulos en alguna especial que nos ha gustado para que lo podáis ver ahí también con subtítulos en español. Bien. ¿Cuántos idiomas hablas, Artur? Tú debes hablar unos cuantos, ¿no? Sí, unas cuantas. Bien, casi ninguna, pero muchas. Mal hablo muchas. Pero hablas inglés, español, italiano, seguro. Algo sí, pero más que nada hebreo primero y luego estudié también árabe, estudié algo de francés, checo, defiendo en varios idiomas, pero... ¿Ruso también? Ruso también, evidente, sí. Claro. Idioma de mi madre, sí. Joder, qué tío. Sí, mira, ahí buena partida, ¿no? De Carissa. Sí, me ha situado ya el... Caballo F4, no está mal. Y D5. D5, abriendo. Tiene un estilo muy bonito, ¿eh? Y, de hecho, me gusta su posición, aunque, bueno, Magnus también, típica españolita que controla tanto. Sí. Pero la ha roto. La verdad que ella tenía muy buenas posiciones en el último torneo y le escapó muchas, pero ha jugado bastante bien.
Aquí, ¿qué va a hacer ella? G5 quizá, no, no es claro qué va a hacer. Torre D8, normal. Y ahora me preocupa, ¿no? Por B esta, que van a poner torre D1 simplemente, supongo. Sí, hay que cuidar de también de... ¡Uy! Caballo G4, ¿qué es esta? Caballo tema táctica. 6. A caballo C6 te como y te como. ¡Uy! Sí. Caballo C4 es... Ah, por eso ha sido H3, ¿no? Increíble, ¿no? H3 amenazaba. H3 ha sido para caballo G4. Es... Tremenda jugada. Dama de 6 y es que el caballo de 7 está mal colocado, ¿verdad? El caballo de 7 está muy raro. 5. H3, más sutil. Juguetón. Bueno, pues se le ha caído la posición en 3-4 jugadas. Sí, la verdad que pena, ¿no? Ahora que está, no tiene solución, ¿no? Ataca el caballo y F7, está perdida, sí. Si caballo FD5, caballo F7 igual. Sí, bueno, que se ha caído absolutamente todo, ¿no? Sí, caballo F7, por, fiesta. Y hora de abandonar, sí. Me ha gustado mucho ese H3 de Magnus, ¿eh? Sí, gran jugada. De estas jugadas pequeñas que amenazan cosas grandes. Eso es. Bueno, pues abandona Carisa. Muy buena partida también de Magnus. Oye, ya va llegando, no quedan tantas partidas, nuestra partida es la última. Sí, tenemos que calentar ya, motores, ¿o qué? Ahí estamos, el enlace lo tienes por ahí, ¿no? Para luego yo lo seguiré con el enlace también para verlo. Ah, ¿dónde está el enlace para entrar, es verdad? A ver, te voy preparando, te voy a ir pasando por aquí. Aquí lo tenemos, lo paso por Slack para que luego lo tengamos. Yo ahí os dejaré puesto el tablerito, pero miraré, por supuesto, la partida por el otro lado. Vale. Ahí lo tienes. Tienes para poder, para que te funcione, tienes que entrar con tu cuenta. Uh-huh. Pruébalo un poco antes de que nos toque. Vale, ya me vas a decir cuando estamos acercando. Vamos a hacerlo. Bien. Vale, pues mientras tanto, Magnus, que se toma un respiro. Igual ha ido al baño ahí un segundo, ¿qué? ¿Tienes derecho, Magnus? Le damos un pequeño descanso. Y de hecho, ¡escandinava! Vaya. Y ahora con dama de 6. La dama de 6 contra mi Caruana hizo dama de 8, la que escribí yo en un artículo. ¿Eres defensor de escandinava de dama de 8 de estas? Sí, bueno, tenía varios torneos importantes que la utilicé como sorpresa y escribí un artículo cómo gané 10.000 euros con dama de 8. Ah, sí, anda, qué bueno. Pero bueno, ya está refutado, ¿no? Pero bueno, fue divertido en su momento. Sí, antes, además, si las máquinas y esto era más fácil sorprender, ¿no? Y... Claro, claro. De hecho, fue de la jugada de Lundain, ¿no? De David Lundain. Sí. Claro, y yo estudié de él, ¿no? De sus partidas y luego la aproveché bien. Tengo una anécdota con David García, que la verdad es que me gustó mucho. Fue hace 1.000.000 de años ya. Yo tendría 14, 15 años y estaba jugando un torneo en Madrid que no me iba muy bien. Había ganado una buena partida justo ese día, pero me había puesto por la noche a jugar rápidas, ¿no? Ahí en ICC, ¿no? Como jugamos todo el mundo. Me había puesto tal y jugué contra un tío que me masacró, ¿no? Me ganó ahí unas cuantas y después de ganarme unas cuantas me dice, oye, tú... A él le gustaba mucho decir la palabra enfermo, ¿no? Entonces uno de estos enfermos y tal, y dice, digo, ah, sí, y tal. Me dice, ah, que soy David García y tal, ¿qué tal? Y estuvimos hablando... Dije, va, me va muy mal en el torneo y tal, pero hoy gané una buena partida. Y me dice, ah, enséñamela, ¿no? Y le enseñé la partida, que fue muy bonita, con un sacrificio de peón. Me llamó mucho la atención que mientras le estoy enseñando la partida, el tío la disfrutó mucho, de hecho, tuvimos un buen rato analizándola, se me cayó la conexión y tuve que volver. Y entonces ahí se compartió un tablero de análisis que podíamos ver los dos. Y el tío al toque, según volví, pasó todas las jugadas, ¿no?
pasó las 25 o 30 jugadas que pasaron, las pasó hasta la posición que estábamos, ¿no? Y claro, bueno, le enseñé y tal, me dice, joder, pero qué partido en tal. Y me estuvo él enseñando sus ideas con dama de 8. Y estuvimos luego, estuvimos ahí varias horas sin conocernos, porque le apetecía enseñarme un poco y me estuvo enseñando todas esas ideas con dama de 8, como cuando le metían caballo de 5, G4, que había un azul por C2, me acuerdo, había unos líos ahí tremendos. Exacto, Y disfruté mucho, la verdad es que le guardo mucho cariño. No, bueno, por desgracia falleció muy, 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 muy joven y no le pude conocer más, pero quedó esa anécdota que me quedó grabada para siempre, la verdad. Muy grande. Sí, no, es grande, fue un talento enorme. Yo coincidí con él muchas veces en torneos y disfruté mucho. También he jugado con él rápidas muchas veces. Como gran talento. Ajedrez, ¿eh? Sí, le encantaba el ajedrez, le encantaba. Incluso enfermo jugó sin parar, si recuerdas. Siempre jugaba, sí, grande. Bueno, aquí estamos con Magnus. ¿Qué está haciendo? Bueno, pues tiene ahí típica posición de escandinavo ahí, controlando el peón de D4 y tal, pero las blancas también muy sólidas, ¿no? Sí, la verdad que Gunae está avanzando bien, ¿eh? Aquí y alfil de 6. ¿Está amenazando con M5? No, por torre por E5 y ya está, ¿no? Mira, busca cambiar una pieza más. Claro, pero eso favorece normalmente a las negras, ¿no? Que no tiene espacios, más cambios, se siente más cómodo. Va a cambiar, de hecho, todos los alfiles y luego buscar un C5. Ah, no, te quedas el de D4. Alfil por D3, alfil por E5, no puedes. Torre por E5 por torre por D4. Sí, mal signo. Hay que comer con el peón y torre por D3. Y el de D3 se te queda mal, ¿no? Sí. Vale, claro. En esta posición. Seguro lo va a hacer Magnus. Ahí está. Comido de C, en vez de entrar en el finalito. Y caballo E4. Bueno, el caballo llega de 6 y toca F7. Bueno, sigue con una estructura peor. Pero caballo de 6, ¿no? Está jugando bien la chica. Sí, y el caballo más podido a C4. Ojo que va mejor de tiempo, además. Fantástico, vamos. G3 para rey G2, me gusta. Bien. Bueno, es que no hay plan claro para mejorar aquí para las negras, ¿no? Mueve rapidito, vamos. Él tiene que cambiar el caballo, ¿no? Seguramente. Dama E3, bien. ¿Y qué pasa? Opa. F por y D4 tiene. F por, sí, vamos. Claro ahí que está, sí. Ahí está, muy bien. Torre A8, única. Caballo D6 y ventaja, ¿no? Torre C1 viene. Grande Gunae, ¿eh? Es de mi equipo, ¿no? Sí, sí. Sí, torre aquí, torre C1, C5. D4, clavada. O D4 antes, E4. Tenías claro, torre C1, C5, D4 era muy buena, correcto. E4, torre C1 ahora. Le queda hacer D4 ahora. Pero tiene solo 14 segundos, Magnus, ¿eh? Ojo. Ojo. A ver, F por caballo C4, caballo por E5. Qué bien, está jugando. Está jugando súper bien la niña. A4. Caballo de 7, torre caballo B7. Caballo de 7 tiene torre B7 todavía, torre F1 intentando la última, caballo C4 tiene más tiempo. Vamos. Aquí, mete B5, vamos, come y torre A1, ¿no? No, torre 2. Vamos, ¿qué está buscando? ¿El mate? No hay mates. Bueno, está jugando muy rápido, además hay comido, hay caballo por F2, ay, qué pena. No. Bueno, a ver el tiempo, ¿cuánto le quedan? 4 segundos, A3, A2, A1 y le va a dar tiempo. No hay tiempo. Muy cerca ha estado, ¿eh? Muy, a tres muy segundos, cerca. ¿No? Sí, y bueno, y aparte del tiempo, hay que decir que ha tenido una posición muy buena. Ha jugado un partidón tremendo. Lo que pasa es que Magnus ha buscado ahí el contrajuego, creo que en algún momento. A ver, me ha parecido. Sí, algún momento le escapó algo, ¿no? Sí, se ha activado ahí. Y fíjate, aquí tiene caballo de 7. Caballo de 7. Está en el peón. Sí. Y a torre B5, caballo por. Claro, ha estado muy, muy cerca. Gran partida. Más tiempo y buena posición. Mira, ¿qué tenemos aquí? Uno de los grandes animadores del primer torneo, ¿no? Christopher Joel, que pues de los más jóvenes,
Bueno, partía con parte con un elo de los más bajos, pero en el primer torneo ya estuvo ahí luchando por el primer puesto, ¿eh? Sí, es durísimo, Christopher. Lo conozco porque lo vi en Campeonato del Mundo ahí, sub-14, ¿no? Que se jugó en España y ya se veía súper talento. Un chaval así pequeñín. Ahí. Pequeñín, pero qué rapidez tiene este, ¿no? Uy, qué máquina. Es una máquina. Christopher, E4, claro. Christopher seguro va a ir al ataque. Ese siempre va al ataque. Aquí. ¡Dragón! ¡Dragón! Ojillo, que estoy preparando ahí para el César Ball mi serie del dragón. De hecho, la tendría que terminar hoy. No sé si va a tener fuerzas. Si no, la termino mañana. Me queda ya medio vídeo. Bueno, podrás meter esta partida, tal vez. Vamos a ver. Bueno, pues esta no la tengo analizada. Dame dos. Sí. Sorpresa. Yo tengo un artículo de dama de 2 después a 6, pero G6 no. Alfil G5 y enroque, pues. Bueno, la misma idea con E5 luego. Sí, en caballo C6, supongo, tocando ahí. Claro. Sí, es peor versión, ¿no? Con A6 es un tiempo importante, la verdad. Sí. Y ahora, ¿qué pasa? Si comes aquí, te pones un poco a tiro. Sí, come caballo G4 o algo así. G5, le está tocando por aquí. Bueno, ahora tiene mínimo dama B5 sólida, ¿no? Si quiere jugar sólido, pero no es su estilo. No está mal dama B5, ¿ah? Si come caballo DB5, tal vez. Parece buena idea, sí. Sí, puede jugar. La hizo, ojo. Caballo DB5 a alfil, me gusta menos. Sí, porque en C6 te iba a decir que no puedes cambiar, pero va el tío y cambia, ¿no? bueno, raro, ¿no? Pareja de alfiles y este peón, de hecho lo digo mucho en mi serie, ¿no? Que en el dragón, siempre que el peón de B viene a C6, quita la casilla de 5, claro. Suele favorecer, a no ser que tengas un E5 muy rápido que justifique dinámicamente. Pero ya no hay D5, entonces está contento, sí. Magnus. Si tiene muy buena posición. Si no hay ahora caballo C5 para complicar, tal vez. Pero caballo F5 puede cambiar F5, el C3, rey D7 y no está muy contento, ¿no? E5. E5, ¿qué quiere? ¿Sacrificar pieza? Caballo G3, comer en D6 y a ver qué pasa. Y comes en E7, la verdad es que... Eso es su estilo. Chavales, ¿eh? Sí, eso es el estilo. Lo va a hacer, lo va a hacer seguro, sí. Claro que sí. Y ahora está entrando en E7 con jaque, torre por E7. Claro, a ver. Eso sí, le puede comer aquí para tener un doble, torre por rey de 8, torre por caballo F5. Ah, es doble, es verdad, es problema. Sí. Pero alfil de 4 puede comer torre 7 y comer el caballo, pero claro, ya no hay tanta cosa, sí. Come C3, torre F8. Ahí está más, nos come, torre por rey de 8. También veis ahí cómo Magnus calcula la velocidad del rayo, ¿no? Es lo que has dicho, ¿no? Cuando llegan las complicaciones, los pequeños golpes, qué rápido lo ve todo, ¿no? Sí, ¿no? Sí, brutal. ¿Y ahora qué pasa? Caballo F5 y ha quedado sin pieza. Qué pena. Sí. No pinta suficiente, ¿verdad? No, solo no, valen un peón. No valen los faroles, con Magnus. Sí, no vale, no vale. Qué pena, Yu. Sí, es enorme talento, pero a veces demasiado agresivo. Es parte de la juventud también, ¿no? Muchas veces. El disfrutar lanzándote, haciendo cosas diferentes y el aprender también a modular. Controlar tu talento, ¿no? Es como... Claro, hay que controlar las emociones y eso falta mucha experiencia más. Sí. Además, bueno, este chaval juega mucho bullet y yo creo que eso es el problema que comentamos hace pocos días con Kramnik. Kramnik lo dijo bien claro, ¿eh? No... No se puede, no se debe. Sí. Sí, porque luego son muy impulsivos y se nota, ¿no? Sí. Y bueno, si al final te quieres tomar en serio y la carrera, tienes que aprovechar
cada minuto enfrente del tablero, ¿no? Ya, claro. Primero que te puede perjudicar y segundo son horas que no empleas en jugar otras cosas, ¿no? Eso, totalmente, totalmente. Como diversión está esto, pero aquí cada minuto en el tablero tienes que aprovecharlo con... Bueno, pues jugando Blitz normal sí que lo veo mucho más útil, por supuesto, porque son partidas serias, ¿no? Claro, aprender. Claro. Sí, además puedes practicar tus aperturas y algo, pero claro, en Bullets, claro. ¿Qué aperturas practicas? No, nada. Sí, yo de hecho, bueno, he recomendado muchas veces eso, que juegues una tanda de partida Blitz normal, así relajado aunque sea, pero luego la revises un poco, ¿no? Si juegas 10, pares... Revises eso, ¿no? Para que decir, a ver, oye, esta línea, ¿qué pasó aquí? Ah, mira, esta no la conocía, voy a mirar un poco y de ahí sí que sacas una enseñanza, ¿no? Totalmente, dicho, sí. No, de hecho, si no se revisa, no hay sentido, la verdad. Claro. Si no, ¿para qué? Se puede repetir mismas errores 20 veces, ¿no? Sí. Aquí casi llega, ¿no? Casi, mira, peón C. Pero no parece que debe llegar, ¿no? Caballo F1. Caballo F1, C5, caballo por G3, C6... Rey F6, caballo F5, caballo 7, jaque doble, sí, ¿eh? Por la mínima. Bueno, fíjate cómo ha pensado. 10 segundos y lo ha visto, ¿eh? Lo ha visto, sí. Lo ha visto. La corona caballo. Buena, para buena. Puedes seguir luchando. Bueno, 4 segundos contra 11, pero estás jugando contra Magnus. Sí, contra un rayo. Es muy rápido con el ratón, con el cerebro y con todo, ¿eh? Sí. Bueno, espera, ¿eh? ¿Se dejó los coronas? Ah, ya me C5, ya está. ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo pasó esto? Mira, está luchando. A ver, 2 segundos cada uno. Vamos a ver. Un segundo para Magnus. No sé si le va a dar tiempo. Ha ganado por tiempo. Wow. Por un milisegundo, ¿no? Un milisegundo. Pues, seguro. Madre mía, casi, ¿eh? Oye, muy bien, Christopher, luchando hasta el final, que ha tenido ahí opciones y todo. Sí, mira, con dama de menos casi, si tienes dama, siempre hay opciones. Sí, por eso cuando se han coronado y digo, oye, ahí hay saques y podría pasar cualquier cosa. Increíble, increíble. Bueno, el último de los chavales y luego llegan los entrenadores. Opa, eso es mío, Liang, Wonderboy. No, es un enorme talento, enorme. Sí. Enorme. Ya casi con 2.600. Es uno 2.600, pero ya ganó en América a todos. Incluso a Nakamura, a Wesley, ganó a Caruana. Ya lleva puntuaciones contra todos los buenos. Sí. Además, estos chicos ya tienen la suerte de que su campeonato nacional es tan duro que sirve de qué lujo, ¿no? Claro, claro. Mira, Magnus, aprendiendo de Mucin con D3. Usando, él también aprende. Sí. Tiene sentido de humor, Magnus, eso es lo bueno. Sí. Bueno, de hecho hay que decir, oye, por supuesto, muchas gracias a todos los que estáis siguiendo esta retransmisión, pero yo muchas veces me veo los dicharacheros, los banter que hace Magnus, es increíble la cantidad de información que da en eso, ¿no? Es buenísimo, obviamente no voy a decir nada jugando, pero es que comentando... Se le nota ya en lo que ve muchas veces, bueno, lo digo, es que le notas hablar y ya aunque no supieras quién es, dices, este tío, ¿qué pasa? Entonces, ¿cómo lee las posiciones? ¿Cómo te dice las líneas? ¿Cómo huele todo? Y bueno, y también de teoría, cuando juegan en líneas serias y estas cosas, es que sabe referente, hace referencias a todos, ¿no? Todo esto de forma distendida es muy, muy grande. Claro. Sí, se puede claramente decir que es de los campeones del mundo más generosos, ¿no? De toda la historia. Muy generoso, ¿no? Porque está compartiendo, está enseñando, haciendo Twitch, jugando. Sí, no se puede comparar, ¿no? A otros que no jugaban a veces un año o dos para mantener los secretos. Sí, bueno, eso lo comenta mucho, ¿no? Que Kasparov podíamos disfrutar de él 60 días al año, ¿no? 60 partidas. Exacto. Y luego no te comentaba las partidas, ¿no? Los comentaba en 4 partidas y ya te parecía una maravilla, ¿no? Cuando veías... Y ahora qué suerte tenemos estos tiempos que les tenemos de forma tan accesible. Y... Sí, ojo que pasó, ¿ah? ¿Eh? Calidad, sacrificó calidad. Sí, por ese alfil, jugando con mucho descaro. Liang, ahora dama B7, ¿qué pasa? Dama B7, vas a hacer rey G2.
Sí, Pero es para me haces que... H3 a la siguiente, pero luego alfil D7, alfil C6, ¿no? Me gusta la posición de... Sí, la verdad que Wonder está haciendo una partida muy interesante, ¿no? Dama B7 parece casi clara, ¿no? Sí. De hecho está pensando mucho porque igual quiere buscar algo así un poco más mágico, una E5, E4 o que dama D7 para dama F5 y dama H5. Pero no le escapa caballo E5 ahora. Caballo Caballo E5, E5 ¿qué alfil quiere? por... Ah, que te tocan la torre de F8. Ay, qué Igual se la pena, sí, escapa. ¿no? Qué pena. Y ahora caballo por G4 y se nos fue la... Y dama E2. Sí. Caballo por G4. Dama E2, alfil D4, alfil E3, casi. Sí, obviamente ahora sin ese alfil, bueno, cuidadito, que va a decir que no tenía tanto ataque, pero le está metiendo dama H5, ¿no? Sí, Dama bueno, tiene torre H5, F1 H. también y H4, ¿verdad? Sí. Torre D8, para torre D6, torre F6. Vamos, hay que intentar. ¿Qué recursos? Si te da tiempo a torre D6, ojo, que también te está viniendo torre 6. Pero hay C3 ahora, ¿no? Parece. Ya, C3 si me mandas y se me C3, por acabaron lo los menos príncipes. D3 ahí cae, sí, tal vez. C3, alfil F6. Pero bueno, queda lucha, ¿no? Queda lucha. Y el tiempo juega. C3. Mira, Magnus está cansado. A ver si lo recibimos cuando ya está un Vale, que poco estamos en la última. Le vamos a pillar cansado. cansados y le vamos a ganar un finalito, La Arturo. esperanza. Ver. Bien, ¿no? Tiene que ahora pensar, Magnus. Torre por Bueno, ahora el D3. comen en D3. Claro, vamos a jugar. Caballo E5. Alfil F4 para torre Buena D1. jugada. Buena jugada. Que sacar un G5 o Bueno, algo torre así. D5 y caballo D3, ¿no? Torre D5. Hay caballo D3 para molestar el caballo C6. Ahora torre D1. C4. Y dama E4, ¿no? Y se acabó porque Ah, el D3 cae. agua Dama fría. D7, torre D1. Sí. Se quedó muy bien la posición. Pero Magnus, 34 segundos, mira, y ha conseguido. Sí. Hay que luchar, Bueno. hay que luchar, no queda Sí. otra. G5. Caballo E5, G4, alguna manera, no hay. Pero bueno, hay que luchar. Mientras hay caballo en el tablero, hay trucos, ¿verdad? Así dicen. Sí, eso es, hay que aguantar y un H5, vamos ahí. Sí, Tenemos hay que más buscar. tiempo. Dama Dama C8 C8. y H4, HD3. Ahí vamos. Claro, tienen que luchar. H4, a ver qué H4. pasa. Esa no sé si para qué ha sido. Bueno, lo está mareando un poco, ¿eh? Dama C2 Sí, ahora. dama C2, vamos. Y caballo, como ha Caballo dicho E5. Artur, caballo Caballo E5 y a ver qué E5. pasa. Está tocando en F6, así que. Bueno, jaque. Caballo E5, Jaque. vamos. ¿Para qué? ¿Para qué? Ahora dama D3. Ahí nuestra dama que es. Caballo E5. Bueno, Sí. lo que le ha hecho es gastar tiempo, ¿eh? Que le quedan 15 segundos a Magnus. Caballo C5, Sí. vamos que viene. Caballo C4 ahora. ¡Ay, grande caballo C4! Le Vamos, escapó. caballo C4. No, caballo C4 ahora. Y Torre caballo C6, caballo E3. 3. Caballo 3 ¡Yes! tiene. ¡Vamos! Dama Y dama por C6. D6. Dama por D6. Y la ha recuperado. Y ahora, bueno, con más tiempo Dama 4, y. jaque, jaque. Le escapó que es con Mejor. jaque. ¿Sí? Mira, ya no debe Bueno. perder. Bueno, hay gente de 4 segundos, le va a ganar, ¿eh? Le va a ganar Le va por a ganar, tiempo. vamos. Le va a ganar por tiempo y casi por posición, porque dame F3, F5, F4. Bueno, jaque, lo va a matar a jaques aquí y va a ser victoria, ¿eh? Le queda 1 segundo a Magnus. ¡Qué Victoria grande! por ¡Ha tiempo, sí, ganado! señor. Ha ¡Es el ganado. mío! Oye, pues, súper resultado del Team Polgar, ¿eh? 2,5. Sí, además mi equipo, 1,5 de 3. Fantástico, ¿no? ¡Ojo! 50% contra Magnus. Ahí. Impresionante. Y además, luego el entrenador con el Divi de Lastre, en este caso, va a desequilibrar a favor la balanza. Bueno, Sí, muy pero bien a bueno, Wonderlian. grande, grande. Además, composición muy difícil, ¿ah? ¿Eh? Estaba, Sí, pero luchando al pero tope, luchando al tope. muy, muy bien.
Mientras hay un caballo, se puede hacer trucos. Bueno, pues... ¿Cuánto nos queda? Nos queda ya, porque ahora va Ana Musichuk, luego va Ganguly y luego nosotros ya. Wow. Así que vete preparando ahí el talito, vete entrando en el enlace, que veas que funciona. Vale. Mando buena vibra. Qué grande, Lianga. Estoy ya leyendo aquí los comunicados privados y, como bien has adivinado, a los entrenadores ya diciendo que 4 de 5 reyes 2 no es lo suyo. Claro, no puede ser, no puede ser. No puede ser. Lo que va a recibir de Kramnik esta chica, vaya. Sí, bueno, pues enseñanza, ¿no? Enseñanza. Sí. De... Es una lección más. Es que después de quedar una de las últimas, lo normal fue jugar un poco diferente. Pero le gusta arriesgar. Bueno, pues tenemos a Ana Musichuk, una de las entrenadoras. Y ahora enfrentándose a Magnus. Pues Magnus en todas ha empleado este española con D3. Caballo F1, caballo G3, D4. ¿Puedo escapar por un minuto, Divis? Sí, sí, claro. Porque nos falta jugar. Un momento. Ahí está. Bueno, pues rompe en D5, Ana. Preparando luego en D4, en D1. Juega con A4, amenaza por B. Supongo que quiere jugar B4. Alfil E6. Puede cambiar en B5, en A8. Caballo G3. ¿Y qué pasa si te simplifico? Si te cambio en E4 como en D1 y luego juego en torre D8, ¿está peor o no? No está tan claro, ¿no? Ahí. Magnus la agarramos cansado. Bueno, el Divis lleva... ¿Cuánto llevo? Yo llevo 9 horas y cuarto en directo, ¿eh? Cuidado. Pocos penséis que estamos aquí. 9 horas no es mi récord, pero es mi récord. Creo que una vez hice 10, 11 horas de retransmisión en directo. Pero del año ahí debe estar, ¿eh? D por E4, cambia Ana en D1, cambia en C3 y pon torre B8. Dama por. Ya estamos preparados. Sí, ahora necesitamos además que le planten aún, que lo cansen aún un poquito más. Claro. Y ya por él. Ana es muy dura, Ana. Sí, está jugando muy, muy bien. Ha cambiado damas, ahora comerá en C3, pone las torres en la columna. En las columnas, una en D8, otra en B8. Es verdad que tiene una cierta debilidad en A6. Sí, pero A5 también a la vez, ¿no? Sí, incluso puedes amenazar llevar una torre a B5. Está calculando, alfil A4. Alfil A4 es amenaza, de hecho, ahora, ¿no? Bastante incómoda. Sí, torre ya... E8. Muy bien. Y eso, alfil E2, fijaros que ya le toca en A6. Es un poco incómoda la posición, ¿eh? Porque no puedes mover la torre de A, no tienes un, sí, un plan claro. Quizás alfil F8, F6, alfil C5, sí, F7, mejorar un poco, ¿no? Mejorar esas piezas y luego ver. Pero me molesta que en un momento el blanco mueve el alfil de C1 y torre de 1 para amenazarme, sí, torre por D8 y alfil por A6, ¿no? Me gana la columna. Sí, por eso mejor casi mantener el caballo en C6, acaso, ¿no? Para A5. A tocar el de A5, claro. Claro, yo creo que fue mejor, ¿no? F6, alfil F8, el F7. Ah, fíjate su idea, jugar caballo de 6. Bien, bien, eso ya es otra cosa. Vamos a ver.
Ahora F5, ¿no? Contra juego. Justificando el plan, F5, toca en E4. Ah, bueno, esta para tocar el de C3. Qué bien está jugando Ana. Muy bien, Ana. Y ahora F5 amenaza F4, ¿no? Alfil F8. Alfil F8. Bueno. Ahí está, con F5. F4, alfil F2. Alfil F2 y bueno. Pinta buena posición, ¿no? Sí, sí, se pone sólida. Lo que pasa es que ha dejado la casilla B6 ahora. Ahí. Caballo C4, ahí va. Ah, su idea era cambiar, pero alfil B6... Bueno, sí, parece que esta casilla en B6 mejor no dejarla, claro. Sí, pero no tienes torre de 1, iba a decir, uf, porque comes en C3 pero entras en la séptima. Entras en séptima y duele mucho. Duele mucho y no tiene tiempo, Ana. Alfil D8 tienes ahora para alfil F6. Alfil C7, lo mismo pero tocando ahí. Y torre por G7. Alfil por E5. Ay, 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 ay. Qué pena ahí, se le cayó... la posición con F6, ¿no? ¿Cómo es el ajedrez? Una casilla, ¿no? Una casilla, la de B6, que ha dejado una debilidad y a partir de ahí todas las piezas negras, las casillas negras se han caído. Bueno, buena partida de Ana contra Magnusete. Sí, estaba bien, esta, ¿no? Estaba esta bien, y nos Ana. Toca, ¿eh? Esta nos toca, Artur. Vamos ahí. Ya. Ah, ¿nos toca? No, la siguiente. Ah. La siguiente ya, ahora... Uy. Ya me da miedo porque me veo. Entonces solo tocar el link, ¿no? Nada más. Pues puedes entrar si quieres. Entra ya y así lo dejas preparado, no pasa nada. Vale. Para que veas que estás conectado y entra porque... Mejor entrar, ¿no? Sí, dejarlo ahí ya listo. Vale. Ahí tienes. Funciona, ¿no? Ves el tablerito y... Sí, veo tablerito. Perfecto. Vale. Pues luego ya. Bueno, pues tenemos a Ganguly. Ahí está jugando E4. Un jugador súper peligroso con blancas. Además, Ganguly, un gran teórico. Un crack. Sí. Estaba cerca de 2.700, ¿no? Algún momento. Sí. Pero es jugador muy simpático también. Me cae muy bien. Sí. Siempre sonríe este. Sí. Siempre. Muy buena onda. ¿Qué va a jugar Magnus? Magnus está preparando G6. No quiere teoría contra Ganguly. Claro. Pero Ganguly es muy agresivo, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. Alfil E3. Moderna. Ganguly está en mi equipo, así que ya ganamos el match en realidad, ¿no? El Judith. Sí, porque solo vosotros habéis puntuado, de hecho, ¿no? Es verdad, curioso. Eso hay que recordárselo a Kramnik luego. Luego hay que decirlo. Claro, vamos a decirle a Judith que le mande un mensajito. Sí, broma, pero ellos lo toman muy en serio, seguro. Sí, claro. Ahí... Kramnik y Gelfand son muy, muy competitivos. Yo estoy disfrutando porque, bueno, pues ahí estoy en la parte de organización y viendo las charlas y la gente y lo que dicen. Oye, que sí que vamos a aprender y esto, pero es una competición y nadie ha dicho que la competición no cuenta. Aquí no he oído esas palabras. Claro. Aquí, bueno, aquí la gente quiere ganar y todos estamos acostumbrados para buscar ganar, ¿no? Mira, está buscando el caballo. Casi. De por C y alfil B6. Oh. Alfil B6 la casita. Ahora le puede comer el peón, ¿no? Caballo A5, E5, ¿no? Estilo de Ganguly. Ah, claro, si de porta vamos por D8. Sí, a ver, ¿qué ha planeado? Sí, vamos a ver. Interesante. Caballo D8. Aquí. Caballo D6, torre A5 quería. Pero alfil D7, qué bueno, ¿no? Torre B4, qué original. Hay que ser original con Magnus. Pero falta el desarrollo. A ver si vamos a tener el rey más seguro que aquí. Sí, qué partida más. Bueno, le ha metido B5. No le preocupa el fil por A8. Fil A8, dama A8 y casillas blancas.
Pero debe comer, ¿no? Si no, sufre gratis. Ya, porque la iniciativa parece que no dura tanto, ¿no? No hay temas de ataque ahí. Claro. Además amenaza caballo C4, comer y F3 o algo así, ¿no? O F3, ¿qué más puede hacer? Y dama sí. C6, caballo por D6 está viniendo, también caballo C4. Si él quiere torre H2, torre D2 rápido, ¿verdad? Uh-huh. El problema es esta torre en B4, que está en peligro. Están tocando el alfil D4, o sea, toma, le da la calidad. Sí, es que amenazaba caballo B2, claro. Y alfil E7, ahora busca por ahí. Bonita, bonita. ¿Pero qué pasa con el desarrollo? El caballo de G1 que no se puede sacar por E2 porque está F3 y si no puede sacar el caballo. Esta vez quedará hasta nuestra partida el caballo G1, parece. Sí. Vamos a jugar caballo F3 tal vez la primera, ¿no? Para darle vida al pobre. Tiene ganas. Torre sí, H2. Torre H2, al final sí. Vamos a desarrollar sin enroque. Uy, está tocando el de B2. Bueno, a esta hora las niños ya no miran, así que se puede jugar sin enroque. Uy, no tiene dama C1 por caballo por D6, se le está cayendo la posición. Sí, amenaza torre 7 también. Todo amenaza. Wow. Sí, cae todo, ¿ah? ¿Eh? Qué jugada, dama B8, ¿ah? Sí. Gran jugada, ¿ah? Multifunction. Ahí ha podido sacar el caballo. Jugada 22. Sí. C3, F por G. Uy, viene torre F3. F por G habrá que hacer. Ah, bueno, o esa, pero torre por F3. Torre F3, vaya. Caballo E4, supongo, intentando a ver si hay algún chiste en H7. Pero hay un momento, dama 1 jaque también. Qué cuidado ahí. Sí. Pinta mal. Pinta mal, pero bueno, buen lado que más ridículo ya cuesta hacer, ¿no? ¿Verdad? Sí, aquí, puede pasar esto contra el campeón del mundo. No pasa nada. Contra el campeón del mundo, sí. Además, como ha llegado a una posición tan original, pues se te puede caer. Claro. Y claro. Buena partida de Magnus. No pasa nada. Y ahora vamos nosotros, ¿eh? ¡Ojo! Ya sabéis, yo diré la pieza y Artur hará las jugadas. Y luego, cuando queden ya 30 segundos o algo así, ya te dejo que juegues el apuro, porque si no, nos funde, me parece. Claro, vamos a intentar jugar rapidito, si no. ¡Ojo! Dama F4, ¿eh? ¡Cuidado, uy. Dama F4! Yes. ¡Dama F4 se ha colgado! ¡Se ha colgado esta, dama F8! ¡Wow! No puedo creer. ¡No puedo creer! ¡Grande bueno, Surya! Le damos por perdido y fíjate el recurso. ¡Qué truco, ah! ¿Eh? ¡Madre mía! Pero bueno, es mi equipo también. ¡Grande Surya! Caballo F6 y dama 8 tiene todavía, ¿eh? ¿Cómo avanza? F6. Ah, vale, sí, tiene esto, sí. Aquí perpetua. Y dama F7, caballo G7. Bueno, pues ha sacado medio puntillo ahí. Sí, caballo G7. Ojo que le juega a ganar. ¿Quiere ganar? Mira, quiere ganar. Quiere ganar, ¿eh? Vaya, y D7. Pero jaque bueno, perpetua. Tiene más tiempo. Vamos a ver. 11 a ver, va a intentar. El rey escapa. Dama B6, C3, sí, dama 3. Dama 3, cuidado. Dama D4, 7 segundos contra 3. Dama C5. Y le gana, yes. Le gana. Y gana. Espera, 4 segundos contra 3. Puede pasar cualquier cosa. Tiene no la posición ganada, pero 2 segundos de Magnus Carlsen. Ahora los jaques molestan bastante. No puede hacer pre-move y le va a ganar por tiempo. Un segundo cada uno a ver qué se le queda la bandera antes. Uy, no hay tiempo. ¡Oh, ha perdido Ganguly! Increíble. Por un segundo. Por nada. Wow, bueno, atrevido, ¿ah? Tenía tablas, atrevido, muy bien. Y casi. Y se ha quedado en posición ganada. Bueno, pues ahora vamos nosotros. Voy a poner esto, voy a quitar, de hecho, no vais a poder ver la máquina porque la voy a quitar para que no la podamos ver nosotros, claro. Y bueno, Artur, vamos a intentar hacer lo mejor posible. Ahí vamos. Vamos, primera bueno, ya pues, tenemos claro, ¿no? Sí, peón. Vamos a ver si nos juegan Volga. Peón ahora sí, caballo F6. Bueno, está pensando. Está, bueno, estará tomando aire después de ese apuro que ha tenido.
Y tiene derecho. ¿Ves? Una partida ¿Cómo que la ha tengo ganado, aquí. ah? Por un segundo. Wow. Qué partida. Espectacular. Espectacular, sí. Súper rápido. Bueno, peón. Vamos. Peón. Y contra B5 hemos dicho dama. Vamos con el plan. Sí, peón, E4, peón. He dicho E4. Caballo. Caballo, vale. Ahora alfil. Rey. De torre. No tengo. Telepatia. Caballo. Vamos bien. Vamos bien, bien de tiempo. Alfil. Son sana alfil. Muy sólido. Sólido es importante. Ahora creo. Tengo cuál, claro cuál, pero creo que va a ser peón. Que igual nos va a hacer alfil aquí. Bueno, vamos sólidos, buen tiempo. Sí. Tenemos lucha. Está gastando tiempo, está incómodo. Sí, bueno, vamos controlando las casillas, ¿no? Uh-huh. ¿Dónde estamos? Esa. Creativo. Esa. Bueno, peón. Esa. Torre. Está tocando ahí, ahora tenemos que buscar un plan. Podemos hacer otra de peón. Peón. Bueno, jugamos sólido. Aquí, dama ahí. Bueno, otra de peón. Esa es la que quería hacer, sí. No sé si es el plan exacto, pero bueno. Bueno, vamos a luchar. Ahí está. Quiero a ver si metemos una 5. Dando ahí cierto espacio. Le queda un minutillo a Magnus. Hombre, está un poquito. Alfil. Alfil. Vale, vamos a molestarlo un poco. Comemos de torre. No me pongo nada. Y ahora vamos a ver si lo podemos romper ahí un poco. Esa viene. Si te rompo ahí, esa tienes caballo B4, quito, comes, como en D6. Vale, me parece tiempo. Dama. Dama, vale. Ahí está.
Alfil ahora va a ser casi seguro. Ya Vale. con el tiempo. Vamos preparando. A ver, espera, que nos están tocando las narices. Bueno, alfil igual, vamos ahí. E igual, vale, vamos igual. A ver qué pasa ahí. Alfil. Y vamos con peón. Peón. Caballo. Vamos ahí. Bueno, ya 27. ¿Juego Ahora ya yo? juegas tú, sí, juega tú. Ok. Vamos allá. Ahí lanzándote, vamos. Vamos ahí. Buena. Difícil contra Magnus. Bueno, C3, bueno. Caballo 2. No hay Ah, tiempo. ¡Ay! vamos, a ver cómo ha sido la partida. Pero no ha sido tan mal, ¿no? Bueno, parecía que estábamos bien. De hecho, mira, la máquina pone más 1,50 aquí, veo, en esta posición. ¡Qué apertura Aquí. tuvimos! Sí, dama de 7. Ah, y aquí dama de 2 y alfil H6 parece que le gusta directamente. Ajá. Esta tenía. Yo aquí dije alfil que la idea era comer y tal. Ah, mira, tenemos a 5 aquí. A5, alfil C4, sí. Es que Ah, cuando conseguimos el control y E5, mucha ventaja, ¿no? fíjate. Aquí Sí. está. Aquí y alfil C4 para E5 luego. Fantástica. Incluso cambiar y E5. Ah, cinco, claro, A5 echando el caballo tiene bastante lógica. ¿Sí? Alfil E2 aquí. Esta, caballo A6. Aquí me parecía que estábamos bien. También Caballo parece A8, que vamos bien. caballo A8, alfil H6, fíjate que tenemos bastante compensación, E5. Y aquí el Aquí nos tiempo, sigue ¿no? dando. Nos faltó el tiempo, Y claro, aquí para dije pensar. 6, que no me la creía, la verdad. Y fíjate que la máquina empieza a decir o caballo G5, incluso torre 4 aquí también es interesante, ¿no? Si Sí, es 6 este sí. que te dije de peón, Ah, sí, qué ahí aquí pena. pierde, sí. Es Ah, 6-0, ¿no? fíjate que aquí. Hasta el 6 estamos Ah, súper no, bien, es. ¿verdad? Bueno, pero ese es muy interesante porque D por no vale caballo por E6 por torre de 1. Sí, por eso parecía muy buena, la verdad, Claro, sí. el fallo ha sido caballo aquí. El fallo ha sido caballo. Entonces tenía que comer en el 6 y todavía estamos en el partido, claro. Y había. Bueno, pero lo hemos peleado, ¿eh? Y luego es verdad que se ha Sí. defendido bien, me ha parecido, ¿no? Torre 4, dama H6. Esta me ha gustado mucho Casi, para casi, caballo. ¿no? Pero el tío ha encontrado este dama por G4 muy bueno, sí. Sí, qué Bueno, lo pena. hemos peleado ahí, Arthur, ¿eh? Partida Bueno, bastante interesante. no está mal, capitanes. Lo hemos peleado. Oye, Arthur, ha sido un placer. Se me ha pasado volando, de hecho, esta retransmisión. Te agradezco mucho el que hayas estado con nosotros aportando muchísimo, la verdad. Y además hemos dado espectáculo aquí un poquito al final. Sí, muchas gracias, Divis. Un gran placer siempre estar contigo y bueno, a ver si nos vemos pronto también así, cara a cara. Eso espero. Ojalá ya llegue la normalidad y podamos ya volver a quedar y a Sí. disfrutar un Ya poquito. nos toca. Y oye, también agradecerte el gran trabajo que estás haciendo con los chavales. Lo seguiremos de cerca. Y nada más, a todos los que habéis seguido aquí esta retransmisión, a todos los que habéis seguido también el candidato, muchas gracias y nos vemos, ya sabéis, mañana a la misma hora otra vez con el candidatos. Un abrazo para todos, un abrazo, Arthur, Sí, un cuídate. fuerte abrazo. Muchas gracias a todos. Y nos despedimos. Hasta luego. Hasta luego.